Muy buenas tardes y aquí estamos iniciando el bloque número 3 de lo que es este tercer Congreso Nacional de Comercio Internacional y las quintas jornadas de comercio internacional. Javier, buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Gustavo. Sí, tal cual como vos decís, estamos en este tercer bloque que corresponde al segundo día del evento y con la tranquilidad y la suerte de que no solo los expositores nos van a ilustrar, sino que además han sido extremadamente profesionales porque ya están todos conectados, prestos. Y hoy, bueno, nada más y nada menos que en este bloque el tema de agronegocios, algo fundamental en la Argentina y que, bueno, estamos siempre dependientes y pendientes del desarrollo de lo que acontece en las facetas productivas más importantes de la nación, ¿no? Es cierto, y todos con profesionales de primerísimo nivel, expertos muy específicos en campos particulares de lo que son los agronegocios. Y también estamos contando con el área de Relaciones Internacionales del Observatorio, el ARIOSI, que están ahí dos estudiantes junto con Sebastián, que es el responsable del área, también hablando en el caso de Nigeria y las posibilidades de Agritech. Una mesa muy, muy realmente completa. ¿Qué te parece si la vamos a invitar a Mariela? Así nos recuerda quiénes son aquellas empresas, organismos y consultoras que nos están acompañando, porque este congreso y estas jornadas tienen auspiciantes. Mariela, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes a todos. La verdad, un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes. Les voy a compartir pantalla para poder leerles y mostrarles quiénes son los auspiciantes de esta actividad. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahí pueden observar en la pantalla que compartí, que acompañan este evento, el núcleo de ciudades portuarias regionales, el Observatorio Geohistórico, la Universidad de los Andes y su Centro de Investigación Agroalimentaria, Edgar Andreu Olivo, la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, RH Portable Consultora de Recursos Humanos, SBT, Comex Consultora en Comercio Exterior, Estudio John, consultora y capacitadora en comercio exterior, Grupo JC Consultores de Julián Canderno, el licenciado Mogliati, consultora en negocios internacionales, de Halal Catering Argentina, Halal Certification Body, Embajada de la República Democrática del Congo, la Cámara de Comercio Argentina Congoleña, Equilibrium Global, el Centro CC, Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, y el CECI, Centro de Estudiantes de Comercio Internacional, sede Campana. Muy bien, muchísimas gracias, Mariela. Que Mariela va a estar justamente moderando, es una de las moderadoras de esta mesa. Si te parece, lo presentamos también a Martín, que es uno también de los coordinadores de esta mesa. Así nos cuentan quiénes son los primeros en disertar. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, hoy vamos a tener una mesa, como ya estuvo anticipando Gustavo, muy interesante. Nosotros pensamos que en realidad el agronegocio, detrás del agronegocio hay toda una cadena de valor que va desde la producción en el campo, toda la parte de logística y después tiene una rama en la parte que sería el comercio exterior. Y un batallón de personas bastante grande trabajando en todo lo que es la comercialización nacional, con conexiones en el mundo para poder llevar los productos agropecuarios argentinos al mundo. Creo que hoy vamos a tener una mirada bastante interesante sobre algunas cuestiones, muchas de ellas regionales, algunos desafíos que se van a presentar para la Argentina en los próximos años, que no hay que dejar de tener en cuenta, porque pensemos, y siempre yo lo digo, que en cada producto que se va hay mano de obra, mucha mano de obra argentina, que va implícita en esos productos. Muchas de las cosas que vamos a hablar hoy tienen anclaje en territorios, en lugares específicos de nuestro país,
entonces en esas actividades, y hemos seleccionado a este grupo de profesionales, primero porque es muy interesante todo lo que nos pueden decir, y segundo porque muchas veces vamos a hablar en este espacio de productos que no son tan comunes o no son conocidos. Tiene un sesgo este encuentro, y es que vamos a hablar de hortalizas, vamos a hablar de legumbres, vamos a hablar de la producción de cerdos, y a lo mejor estamos todos esperando que hablemos de soja, de carne, de los productos tradicionales que todos de alguna forma estamos esperando. Sin embargo, bueno, vamos a hablar otra cosa, de toda esa fuerza productiva que tiene el país, de todas las economías regionales y de todo lo que esto lleva. Así que bueno, creo que vamos a tener una muy linda jornada. Perfecto, bueno. Sí, si te parece, Martín, presentamos a nuestro primer expositor. Sí, sí, por favor. Nos acompañan como primeros expositores Sebastián Tercer, que es responsable del área de relaciones internacionales del Observatorio de Comercio Internacional. Sebastián es trader en empresa agroalimentaria, en la empresa argentina de graneles sudamericanos de SRL. Y acompañan a Sebastián en esta presentación Milena González y Mario Carrere. Ambos son miembros también del ARIOSI, y también son estudiantes de la licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján. Su disertación tiene como título Nigeria, oportunidades para el sector agritech. Le damos el lugar entonces a Sebastián. Bienvenido, Sebastián, y estamos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Martín. También extiendo el saludo a Javier Vicuña, a Gustavo Alves y, por supuesto, a las autoridades de las universidades nacionales de Lomas de Zamora y de Luján por este importante evento. Nos sentimos muy privilegiados de poder compartir espacio con todos ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con una segunda actividad que nosotros anteriormente ya hemos desarrollado en un anterior evento sobre Nigeria, un país en el continente africano que nos resulta por demás interesante. Es una de las economías más importantes en dicho continente, y es muy interesante abordarlo desde la agricultura y lo que puede generar en cuanto a oportunidades, no solamente para productos agrícolas, pero sobre todo, y más precisamente, que es el objeto de esta presentación, la tecnología relacionada al agro, o en otras palabras, el agritech. Creemos que allí hay un montón de oportunidades, pero eso lo vamos a dejar para las conclusiones finales. Voy a compartir a continuación pantalla. No se está escuchando, Sebastián. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno. En esta presentación nosotros vamos a abordar cuestiones muy generales, de manera breve, en cuanto a economía, negocios, intercambio comercial Argentina-Nigeria, para pasar, sí, ya más detalladamente, lo que hace la cuestión de la agricultura, sus generalidades. Específicamente nos abordaremos los principales cultivos, los más importantes que representan para Nigeria, para su producción, consumo local, pero también la posibilidad de exportaciones. Para pasar luego al sector del agritech, cuáles son las generalidades, las tendencias que actualmente se encuentran desarrollando en Nigeria, vamos a hacer un breve abordaje de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que representa el sector de agritech en Nigeria, con sus consecuentes posibilidades o no de realizar negocios, y luego finalizaremos con conclusiones finales. Previo a eso, yo quisiera mencionar que para este trabajo que estamos realizando, no solamente nos abocamos a la lectura de papers académicos, sino que sobre todo, y esto tal vez fue la parte más enriquecedora, hemos realizado numerosas entrevistas a personas de Nigeria, pasando desde las autoridades de la Embajada de Nigeria en Argentina, así como también a académicos de los departamentos de Economía, de Agricultura, en universidades de Nigeria, también a consultores generales de negocios, pero también específicamente relacionados con el agritech, y por último también, y no menos importante, con empresarios agrícolas de Nigeria. Todo ello y todas sus opiniones
nos ayudaron a tener una mirada más amplia, más enriquecedora, y parte de todo ello está volcado en este presente artículo. Junto conmigo me están acompañando Milena González y Mario Carrere, que están trabajando dentro del área de Relaciones Internacionales del Observatorio, específicamente con África, y a continuación le voy a ceder la palabra a ellos. Milena. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar en este Congreso de Comercio Internacional. Y empiezo diciendo que Nigeria, o la República Federal de Nigeria, es un país de África Occidental con una población aproximada de 200 millones de habitantes. Su capital es Abuja, que es más bien un centro político, y la segunda ciudad más poblada y más importante de Nigeria es Lagos, que es más bien un centro cultural y comercial. Su presidente es Muhammadu Buhari. El idioma oficial, al ser una ex colonia británica que se independizó en el año 1960, es el inglés, y su moneda es la naira. Si lo comparamos con el dólar, un dólar son 381 nairas. Sí. Sigamos a la parte económica de Nigeria y a los negocios. Podemos observar que el PBI de Nigeria para el año 2020, debido, bueno, a diversos factores, entre ellos la pandemia que estamos viviendo hoy en día, se espera una caída de su PBI del 5.4%. Para el año 2021 se esperaría que el PBI crezca un 2.6%, pero no estaría compensando lo que habría perdido. Y si vamos al PBI per cápita, los nigerianos, se espera que su poder adquisitivo caiga un 7.8% y que para el año 2021 recuperen un 0.1%, pero sería algo insignificante. En cuanto a sus negocios, sus principales exportaciones, podemos encontrar aceites minerales, barcos, botes y estructuras flotantes, entre otros. En cuanto a sus importaciones, encontramos maquinarias, reactores nucleares, material eléctrico, etc. La relación de Nigeria con Argentina. Podemos ver que Argentina exporta hacia Nigeria cereales. Los principales cereales que exporta son trigo y maíz, pescados y crustáceos, preparaciones alimenticias diversas, que es más que nada alimento para animales, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. Y que Argentina importa desde Nigeria productos químicos inorgánicos, madera, carbón vegetal, semillas, frutos oleaginosos, plumas, plumón, herramientas, etc. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y acá tenemos un mapa de Nigeria donde podemos ver que el clima es tropical hacia el sur y desértico en el norte, lo cual da una amplia variedad de productos para la cosecha. Tenemos que decir que es un importador de alimentos neto, y podemos decir que también tiene un potencial que no se está aprovechando, ya que solamente el 50% de su tierra cultivable se está aprovechando. Y entre sus principales productos tenemos la yuca, el aceite de palma, el arroz, la soja, el mijo, entre otros. Bueno, como dijo Sebas, elegimos los 5 principales productos que produce Nigeria. El primero es el cacao, y decimos que el cacao se concentra en los estados del suroeste, como Ogun, Osun y Oyo. También el cacao de Nigeria es considerado como uno de los mejores por su sabor y su aroma. Está en el quinto lugar de producción de cacao en el mundo, con aproximadamente 300.000 toneladas, y también que se encuentran las principales exportaciones agrícolas de Nigeria con un 2% de sus exportaciones anuales. Sin embargo, el país cuenta con un estancamiento en la producción de cacao, ya sea por el no avance de la tecnología en el sector, entre otros factores, y esto afecta la participación de Nigeria en el mercado mundial. También podemos decir que se podrían aumentar los ingresos de esta producción si se tomaran medidas como el aumento del rendimiento, el aumento de la superficie de tierra cultivable. Se puede también aumentar la calidad de los granos si se invierte en técnicas de fermentación y agricultura sostenible, y también si se dirige a nuevos mercados. Bueno, y pasando a la cazaba, podemos decir que Nigeria es el mayor productor mundial de la cazaba, con un récord de 53 millones de toneladas al año, que no aprovecha así su rendimiento por hectárea, ya que actualmente es 7.2 toneladas por hectárea y podría llegar a ser 15 toneladas por hectárea, lo cual duplicaría así la cosecha anual que este país puede ofrecer.
También porque aproximadamente el 94% de la producción se utiliza para el mercado nacional, para comidas típicas como el garri y el fufu, y que eso solamente deja el 4% para la exportación y el procesamiento industrial de este producto. La cosecha se lleva a cabo en el centro sur de Nigeria, y últimamente se modernizó bastante la parte más pesada de la cosecha, pero no así la tecnología post cosecha de este producto. En 2019 una sobreproducción y no se le encontró mercado a la sobreproducción que hubo en cambio a años anteriores, por lo que en este año muchos agricultores decidieron boicotear la temporada y no cultivarlo. Esto genera que no haya suficiente para el mercado nacional, para las comidas típicas, las harinas de cazaba, por ejemplo, entre otros. Y en el 2019 el Banco Central de Nigeria debería centrar su inversión en la producción a través de equipamientos de agricultores, ya sea con insumos de alto rendimiento, y asimismo alentar a los inversores. Pasando al arroz, podemos también ver que la producción de arroz de Nigeria es de 5 millones de toneladas anuales y el consumo es de alrededor de 6.5 millones, por lo que es uno de los importadores históricos de arroz de todo África Occidental, y sus principales proveedores son Vietnam, Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido e India. Y también este año, hubo muchas lluvias en el noreste de Nigeria, donde se produce la cosecha, lo cual generó muchas inundaciones y se echó a perder mucha cosecha de este año. Y sobre la soja, los principales proveedores de Nigeria son Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Bélgica y Benín, y solamente exporta a India. Esto genera así que tenga una balanza comercial negativa de más de 23 millones. También la producción de la soja en el país es de aproximadamente 1.15 millones de toneladas anuales y el consumo es de 1.147 millones de toneladas, por lo que genera que se demande alrededor de un 31% de importación. En estos años el APRESID tuvo mucha presencia con asesoramiento sobre la siembra directa en África y está planeando en los próximos años visitar Nigeria para hacer asesoramiento sobre la siembra directa. Bueno, el último producto es el aceite de palma, que el aceite de palma se utiliza en la mayoría y más de la mitad de los productos vendidos a nivel mundial. Nigeria es el mayor consumidor de África de aceite de palma, siendo una fuente importante de alimentos, porque se utiliza tanto para la producción de productos de platos locales como también de productos industrializados. Es el quinto productor de aceite de palma, con menos del 2% de la producción a nivel mundial, con aproximadamente 74 millones de toneladas. Si bien tiene una gran producción, su demanda supera la oferta debido al bajo rendimiento y al lento crecimiento de las plantas de aceite de palma, entonces espera compensar esta brecha con importaciones. Los países proveedores son España, Indonesia, Ghana, Italia y Canadá, y también con el contrabando de aceite de palma. Como dato, podemos decir que Nigeria no realizó exportaciones de aceite de palma en el año 2019. Y ahora sí pasamos al área tecnológica, al agritech, y podemos decir que hay 5 tendencias actuales. Sí, dentro de las primeras, podemos decir que son los servicios de asesoramiento, que básicamente es la asesoría general en cuanto al uso, manejo y aplicación de tecnologías en los distintos cultivos. La segunda son los vínculos de mercado, que es un e-commerce, que es una suerte de interacción entre el comprador y el vendedor, tanto para los commodities como también para la maquinaria agrícola. Bien, dentro del servicio financiero está la posibilidad de otorgar financieros para el desarrollo de los cultivos, hasta para el manejo de los cultivos o los recursos tecnológicos que estos conlleven. La gestión de cadena de suministros es la trazabilidad o el seguimiento desde los primeros pasos, es decir, desde la siembra o el cultivo, hasta el eslabón final, que sería cuando el producto final llega al consumidor final. Y dentro de la macrointeligencia agrícola, podemos decir que es un sistema de gestión integral
de los distintos procesos y va de la mano con la gestión de suministros. También recopila estadísticas, pueden realizar informes, costeo de recursos, y esto permite una mejor toma de decisiones. Bueno, para realizar el FODA nos pusimos en contacto con Agramondi Consulting, que es una consultora de Nigeria que nos facilitó mucha información para realizar este cuadro. Bueno, entre las principales fortalezas de Nigeria podemos encontrar una amplia extensión de su tierra cultivable y también la fertilidad de la misma, que el clima de Nigeria es propio y apto para la producción agrícola, que los habitantes de Nigeria tienen un fuerte espíritu emprendedor, también que hay mucha mano de obra disponible y sobre todo barata, que la agricultura es identificada como un área de prioridad económica nacional y también que se otorgan políticas fiscales favorables para la producción primaria. Y dentro de las oportunidades podemos ver que hay un cierre de fronteras contra la importación y contrabando de productos agroalimentarios de países limítrofes, también hay una disponibilidad de financiación para invertir en la agricultura, hay una urgencia debido al cambio climático y la inseguridad alimentaria del país, también una mayor demanda de lo agritech, y hay una mejora en la comunicación en toda la industria. Bueno, como debilidades podemos observar un mal acceso a la información, que el capital humano es escaso en conocimiento de tecnología, que hay altos costos de financiamiento, que esto tiene que ver con las altas tasas de interés que tienen los préstamos que los bancos otorgan a los productores, hay una red industrial desorganizada y sobre todo hay una investigación y desarrollo deficiente. Bien, y dentro de las amenazas podemos ver la inseguridad, que más que nada se lleva a cabo cerca del lago Chad, también una inflación de alrededor de un 22% anual, como también vemos la política fiscal, la corrupción, también hay políticas gubernamentales, la cultura y la tradición que prohíben la adopción de nuevos métodos para la cosecha, y también el sistema educativo es deficiente para la agritech. Sí, bueno, en cuanto a las conclusiones, ahí está, se había quedado congelada además. Como conclusión de todo lo visto anteriormente, podemos decir que en Nigeria hay un montón de potencialidades en cuanto a negocios para el sector agritech. Tanto Nigeria como Kenia es otro país en África donde está bastante desarrollado en comparación con otros países del continente. Todo lo que hace la cuestión de la tecnología relacionada al agro y el servicio y el soporte a los agricultores. En Nigeria hay tanto inversión local como también extranjera, proveniente en este caso de países como Inglaterra, Estados Unidos y otros países de la Unión Europea sobre todo. Pero para el gobierno de Muhammad Buhari, el presidente de Nigeria, se ha vuelto una prioridad diversificar la economía, dejar de depender de la economía de petróleo, de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo. Entonces, de ahí la necesidad de incentivar la producción local agrícola de manera tal de proveer, además, la seguridad alimentaria, la autosuficiencia, erradicar la pobreza y, por supuesto, incentivar la mano de obra local. Se distinguen ciertas oportunidades potenciales en cuanto a tecnología para el agro, las cuales están mencionadas en los siguientes ítems: biotecnología, software de gestión agrícola, robótica, mecanización, determinados equipos agrícolas en general, nuevos sistemas agrícolas, tecnologías de cadena de suministro y grocery, aquellas aplicaciones que permiten online conectar tanto vendedores como compradores, así como también incentivar la agricultura vertical en determinadas zonas de Nigeria, habida cuenta de que todavía, como bien había mencionado hoy Mario, el 50% del territorio de Nigeria aún no está cultivable por determinados factores que se han mencionado también en cuanto a las debilidades que presenta Nigeria. Si lo miramos desde nuestro lado, Argentina, como posibilidad de desarrollar negocios en Nigeria, en tecnología agropecuaria, habida cuenta de las debilidades, las amenazas que presenta este país, así y todo, creemos que es necesario
aproximarnos a la contraparte nigeriana a través de, por supuesto, la ayuda de las embajadas o cámaras de comercio, pero sí es necesario para poder abordar este mercado en este sector la ayuda de un socio local. Se hace indispensable porque Nigeria es un país muy populoso, pero además muy diverso. Son distintas etnias. Cada estado en Nigeria posee sus particularidades, entonces es realmente necesario tener una persona que, por supuesto, conozca como nadie todas las características locales en cuanto a agricultura y cuestiones generales de Nigeria. Nada más para decir, este es el contacto de tanto del Observatorio de Comercio Internacional como del área de Relaciones Internacionales, donde nos pueden llegar a hacer las consultas que crean pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, Milena y Mario. Fueron clarísimas sus exposiciones y resulta de suma importancia todo el conocimiento que nos brindaron de Nigeria. Así que nuevamente les agradezco haber compartido con nosotros este trabajo tan interesante. Ahora continúan en las exposiciones. Le doy el lugar a Martín para que presente al segundo disertante. Bueno, el segundo disertante ha tenido un problema para estar presente online, así que grabamos su disertación. Walter Kisling es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Rosario. Es un ingeniero agrónomo que trabaja en la costa norte bonaerense, en distintos cultivos, en frutales, en cultivos extensivos. Y ha trabajado mucho en el cultivo de batata, lo que va a hablar ahora en estos momentos. Tiene la particularidad de, aparte de desarrollar su profesión, es funcionario de la Dirección General de Aduanas y tiene 25, tenemos 26 años trabajando juntos y él ahora está en un cargo jerárquico, pero hemos trabajado como verificadores en distintos en la operativa que tenemos acá en la aduana de San Pedro. Así que tiene la mirada como ingeniero y como funcionario de la aduana. Así que bueno, vamos a dar paso a la presentación de Walter, María de la Cereza. Bueno, ahí doy comienzo. Perfecto. Bueno, en la mesa de agronegocios vamos a presentar al ingeniero Walter Kisling. Es un ingeniero agrónomo que trabaja en la costa norte bonaerense. Cumple funciones en la aduana y ha hecho una maestría en agronegocios en la Universidad Austral de Rosario. Walter viene trabajando en el tema de batata hace más o menos 25 años y ha hecho toda una transformación de este cultivo en donde se fue transformando desde lo que se estaba haciendo en su momento a una posibilidad de poder estar exportando a uno de los mercados más competitivos. Estas economías que son regionales, en general, como venimos planteando en muchas de las actividades, generan muchísimas manos de obra, no solo en la parte de producción, sino en toda la parte de logística y en la parte de comercio internacional. Traccionan muchísima mano de obra en todas esas cadenas. Realmente son cadenas de valor. Así que los vamos a dejar con el ingeniero agrónomo Walter Germán Kisling para que hable de este tema. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Martín por la presentación. Bueno, con respecto a la maestría, todavía me falta la tesis, así que todavía no soy máster, pero bueno, sí la tengo cursada. Bueno, un orgullo de estar en el panel que me tocó estar, así que bueno, y nuevamente, gracias por la invitación. Digamos, mi parte va a ser desde la parte de producción, arrancando desde la parte de producción, mostrándoles
este producto y por ahí mostrando también el desafío desde una economía regional, no siendo un producto, digamos, destacado, sino que una hortalla pesada, y desde una economía regional llegar al mundo. Así que bueno, un poquito para hacerle una breve descripción del producto. Estamos hablando de batata, el nombre científico es Ipomea batata, tiene varios nombres vulgares según en el país que estemos, y de dónde salió. Puede ser batata, camote, sweet potato en inglés, bonito, lo llaman los uruguayos, o kumara, como le dicen en Nueva Zelanda. Bueno, es una hortaliza en donde se consume es la raíz, es una raíz tuberosa, y bueno, no es un tubérculo, como muy dicen, que un tubérculo sería como la papa, que es un tallo, en este caso es una raíz. Bueno, es un producto muy volumoso y perecedero, se lo denomina hortaliza pesada, como es la papa, como es la cebolla, son todas hortalizas que se comercializan envoltadas y muchas veces maltratadas, porque esas bolsas, para llenarlas, hay que golpearlas o meterlas a presión a estas hortalizas, y muchas veces esas hortalizas son dañadas, ¿no? Bueno, la producción aproximada de este cultivo por hectárea son entre 15 y 25 toneladas, según la zona, según la tecnología, según los años, si tenemos unas condiciones climáticas, dependemos de las condiciones climáticas, es un cultivo que se realiza en secano, sin riego generalmente, entonces dependemos fundamentalmente de las lluvias. La utilización del producto, bueno, como todos lo conocerán, o por lo menos lo han visto en las verdulerías, es la cocina doméstica. También es industrializado como harina, como biocombustible. Hoy hay algunos países que hacen biocombustible desde la batata. Para producción de semillas, en el caso de muchos productores, se dedican a la producción de semillas para venderle a otros productores, y digamos, como nuevos cultivares, o producciones de semillas fundamentalmente saneadas, libres de virus, y para forraje, que en algunos países y en la Argentina también, tanto digamos la parte aérea, o las hojas y los tallos, como también las raíces son utilizadas como forraje para el ganado. Las propiedades nutricionales y funcionales, bueno, un poquito describirlas, no sé si viene al caso, pero es importante que la sepan, dado que tiene algunas, según la variedad, según el cultivar, tienen compuestos fenólicos o antocianinas, o antocianinas, que son antioxidantes, muy importantes, fundamentalmente los cultivares anaranjados, muy, muy importante el beta-caroteno, que es una fuente de provitamina A, son fuente de vitamina C, 2, B6, E, fuente de potasio, cobre, manganeso, hierro, no supera el 3% de azúcar, con bajos tenores en grasa y ausencia de colesterol. Esto tiene mucho beneficio con respecto al nivel metabólico, ¿no?, de las personas. Bueno, las proteínas tienen un valor moderado de proteína, 1,7 aproximadamente. Hay aminoácidos muy adecuados para su aprovechamiento y son ricas mentalmente en metionina. Y bueno, ricas en fibra, ¿no? Estas propiedades hoy, las nutricionales y funcionales, son muy importantes en el caso de las hortalizas y fundamentalmente de la batata. En el caso de por ahí, lo que tenemos que conocer a nivel mundial es que es importante en países de desarrollo y en subdesarrollados. Es una fuente de alimento muy importante para los subdesarrollados. Y que China es China produce 80% del total de hortaliza a nivel mundial. La producción argentina hay años que alcanza hasta 12.000 hectáreas, puede ir de 10 a 12.000 hectáreas, depende mucho de la oferta del año anterior y de los precios del año anterior, como todas las hortalizas, años que valen mucho, años siguientes se planta mucho, y el precio es demanda y oferta. Entonces la producción fluctúa entre 9.000, 10.000 y hasta 12.000, 13.000 hectáreas. Las zonas de producción son variadas,
el 20% de este total, o sea, unas 2.500 se producen en San Pedro, norte de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar en donde yo me desempeño, pero también hay lugares muy importantes como es Román, en la provincia de Santa Fe, Sus María, en la provincia de Córdoba, algunas localidades de Tucumán, la costa, digamos, la costa del río Uruguay también es muy importante en producción de batatas, como algunas otras, como Formosa, por ejemplo, también. O sea que está diseminada por todo el centro y norte de la Argentina. Bueno, como fotografía y para que la conozcan, este es un cultivar muy, muy producido en la zona de Pedro, es el cultivar Iña Arapey, es un cultivar originario de Uruguay, que se produce en la República Argentina. Otro cultivar que es del que vamos a hablar fundamentalmente es el cultivar Beauregard, que es un cultivar americano, que es muy requerido en el comercio internacional. Bueno, un poquito para hablarles de toda la línea, de lo que pasa en la finca y lo que pasa fuera de la finca. Bueno, la producción arranca con el almácigo, que son platabandas con un ancho de un metro de ancho, en donde se ponen las semillas, que no son ni más ni menos que las raíces, que uno deja del año anterior. Bueno, ahí se ponen las raíces, se tapan con tierra en esa platabanda de un metro de ancho, se tapan con un nylon, se hacen durante el invierno avanzado, para que en la primavera esas semillas o esas raíces emerjan del suelo, broten y produzcan los plantines. Esos plantines se sacan del almácigo una vez que tienen aproximadamente entre 15 y 20 centímetros y que la temperatura de la primavera ya es propicia para el plantado en el lote, y se hace el trasplante, que es pasar el plantín del almácigo, arrancándolo del almácigo y plantándolo en el campo. Vamos a volver un poquito para atrás y les muestro que había una foto en donde tenemos esta foto, en donde tenemos justamente las personas sobre el implemento que le están alcanzando los plantines a los plantadores, y ahí esa es la forma que se llevan esos plantines que salen del almácigo al campo. Bueno, luego del trasplante es todo el cultivo, pasar por todo el cultivo, moverle los entresurcos, levantar el surco para que levantando el surco las raíces se desarrollen, y todo eso son trabajos culturales que se van desarrollando a través del verano, primavera-verano. Es un cultivo primavero-estivo-otoñal, o sea que lo vamos a plantar en la primavera y lo vamos a estar cosechando desde verano-otoño. Luego viene la cosecha, y este es el último punto que hacemos en la finca o en el campo. La cosecha en la República Argentina, en otros países es mecánica, en la República Argentina en su gran mayoría es manual, dando la vuelta con una reja de arado o con un disco, lo da vuelta y la gente viene atrás con canastos que luego llenan big bag en el campo, y esa es la manera de la cosecha. Hasta aquí estamos en la finca o en el campo. Luego llega el momento del almacenamiento, que es el almacenamiento, bueno, la República Argentina en su gran mayoría se realiza también a campo, pero cerca del galpón de empaque, en donde se hacen pilas y se tapan con nylon o mantas, y así pasan todo el invierno almacenándose esas raíces. Con el tema de la exportación, es muy importante el curado y el almacenamiento en cámaras. Ese curado no es ni más ni menos que temperatura y humedad a través de un determinado tiempo, y luego se le baja la temperatura para que se mantenga en cámaras de frío a una temperatura moderada. Son cámaras de frío, pero la temperatura oscila entre los 10 y 15 grados, o sea que muchas veces no necesita del frío, y solamente en el invierno con abrir alguna ventana o puerta de la cámara se puede mantener la mercadería. Bueno, llegamos al lavado y empaque. El lavado hoy se realiza, comúnmente se realiza en rolos que dan vueltas con agua para sacarle la tierra, y luego cintas en donde se seleccionan y finalmente va a parar al final de la máquina en donde se embolsa.
En la Argentina, toda la producción de batata se comercializa en los mercados concentradores o en muchos supermercados. Ustedes la van a ver en la góndola exhibida, pero al supermercado generalmente llega embolsada y se distribuye en la góndola, pero la mayor cantidad de batata de la Argentina se comercializa embolsada como cualquier hortaliza pesada. Luego del lavado y empaque están los transportes, hasta los mercados, o los transportes a granel a la industria. Todo lo que sale del empaque y no está en condiciones para ir a los mercados concentradores es descarte, y ese descarte va a la industria, o va, la industria generalmente del descarte es la batata grande, la batata en tamaño, la batata que pasa los 400 gramos, esa batata va a dulce, todos lo conocerán, el famoso dulce de batata, o esa batata es la batata grande, es a dulce, y todo lo que es batata chica o batata dañada, como dijimos anteriormente, se va a forraje para fundamentalmente ganado vacuno. Y bueno, después viene la comercialización, en donde lo podemos comercializar en supermercados, que está creciendo últimamente la comercialización en supermercado, o directamente a minoristas, comercios minoristas, y si no tenemos los grandes mercados o los mercados compradores. San Pedro tiene la ventaja de estar a una distancia equidistante de Rosario y Buenos Aires, entonces tenemos los mercados concentradores muy cercas y se puede llegar en pocos kilómetros, estamos en los mercados concentradores, o también muchas veces llegamos hasta Mar del Plata. Bueno, como dijo Martín en la presentación, la importancia social y la importancia dentro de la economía regional. Cada vez que vemos este cuadro realmente nos sorprendemos, porque vemos una utilización de mano de obra de 52 jornales por hectárea por año, que parece ser un número chico, pero cuando lo multiplicamos por las 2.000 hectáreas o 2.500 hectáreas que puede estar produciendo San Pedro, realmente es más que una fábrica, ¿no? o es una empresa muy grande con el tema de la mano de obra que toma. Y acá, bueno, en este cuadro podemos ver, en esta torta, que para preparar almácigo se necesitan 2 jornales por hectárea por año, para arrancar plantines 12, para plantar 8, para cosechar 15 y para lavar y embolsar también 15 jornales por hectárea y por año. Y acá se puede ver la dimensión de este cultivo en la economía regional y la participación, ¿no? Bueno, en algún momento me puse a trabajar por pedido del INTA en un curso que se hizo, una jornada de cultivos intensivos, y me puse pidieron pensar limitantes, limitantes para el avance, y fue también en el momento en donde Héctor Martí, que es un ingeniero destacado, ya retirado, pero un ingeniero destacado del INTA de San Pedro, en donde trabajó todo el tiempo en la batata, en el cultivo de batata, y bueno, ya Héctor en ese momento estaba hablando y trabajando e impulsando lo que era la exportación de batata, y todo lo veíamos, pero también veíamos muchas limitantes que hoy existen, pero veíamos muchas limitantes para el avance en la mejora de la calidad, porque veíamos que teníamos que mejorar la calidad para llegar al mercado internacional. Bueno, y yo dividí en limitantes tecnológicas, problema de provisión y calidad de material, fundamentalmente en calidad de material, en material libre de virus, o sea, material sano, una planta con virus, porque esto se multiplica como se multiplica vegetativamente, uno el virus lo va llevando de un año a otro, entonces generalmente los materiales están complicados sanitariamente, y cuando están complicados sanitariamente lo primero que baja es la producción. Entonces, una planta con virus produce una o dos batatas, o a veces ninguna. Cuando uno tiene material saneado y de calidad, produce hasta 5, 6, 7 batatas, entonces da batata de calidad, batata que es una batata mediana, al ser más cantidad por planta, y esto lleva a mejorar la calidad y a lo que necesitamos para poder llegar a tener un producto de calidad en el mercado.
Falta de aplicación de tecnología, como hablamos anteriormente, el tema de la conservan en cama y conservamos a la intemperie con mantas de polietileno, bueno, la conservación en cámaras de frío, y el lavado y el acondicionamiento, que tiene que ser adecuado, ¿no? Ya no tiene que ser con esos rolos que dan vuelta con agua, sino un lugar en donde haya una pileta de hidroinmersión, en donde la batata caiga sobre el agua y no se dañe, con rodillos que estén protegidos. Bueno, es toda una tecnología que está apareciendo, pero está faltando. Utilizar lotes no aptos para el cultivo de alto rendimiento. Bueno, esto es una limitante porque generalmente, como es un cultivo bastante rústico, se lo manda al peor lote. Y bueno, queremos tener rendimiento, pero lo mandamos al peor lote y con las condiciones climáticas que por ahí no nos benefician y no tenemos cantidad de producto por hectárea. Entonces, digamos, esa es otra limitante. Buscar los buenos lotes, los lotes más fértiles y con las mejores condiciones para tener alto rendimiento. Hay cuestiones sociales, que es la baja interacción entre el Estado y el productor. Esto hace que disminuya el compromiso e interés de las partes. Por ejemplo, la dedicación de parte de los municipios, la dedicación de parte de la provincia hacia este tipo de producción, como así también de la parte de bancos, ¿no? Que es muy importante para financiarse. Tendencia a que desaparezca el productor batatero, bueno, con el tema del avance de la agricultura y la facilidad que tiene la agricultura, hay una tendencia a que los lotes para batatas no estén disponibles y tiendan, digamos, a desaparecer los productores de este tipo de cultivo. En económicas hablamos de P por Q, o sea, P por Q, precio por cantidad. Fundamental tener las dos variables altas, ¿no? Altos precios, alta cantidad, para que sea un buen negocio. Dejar de ser un cultivo importante dentro de la explotación. O sea, deja de ser un cultivo importante dentro de la explotación. Pasa que muchos productores de batata son diversificados, entonces tienen durazno, tienen fruticultura, como es durazno y naranja, y la batata aparece al medio, termina el durazno, aparece la cosecha de batata y después sigue la naranja. Entonces muchas veces deja de ser tentador por la rentabilidad y deja de ser uno de los cultivos importantes dentro de la diversificación y muchas veces se cambia por la agricultura, que es un poquito a la tendencia de la desaparición del productor batatero. Realizado como un cultivo extensivo, es un cultivo intensivo, al ser una hortaliza, una producción hortícola, y se lo trata como un cultivo extensivo sin darle intensidad. Valor de obra, el aumento del valor de la mano de obra también es un problema, y barreras bajas para el ingreso o egreso, significa que es fácil entrar o salir de esta producción. O sea, una persona que no está dedicada a la batata puede entrar fácilmente alquilando una superficie, alquilando un campo, y consiguiendo las herramientas, puede entrar fácilmente a la producción de este cultivo. El tema de mercados, que es uno de los puntos más importantes, producir mercaderías que sean requeridas por el consumidor, fundamental, porque por cantidad, o sea, hay muchas variedades o muchos cultivares que dan muchos kilos, pero son cultivares con muy buen color externo, pero dentro zancos o no tienen calidad para el consumo. El cliente o el consumidor los compra por el color externo e internamente no tiene gusto a batata, sino que tiene gusto a papa. Eso es uno de los problemas, que esos cultivares no tienen que estar más y no tenemos que llegar al mercado con esos cultivares, sino con la realidad del gusto a batata en los cultivares. Bueno, utilizar medios para conservación, que ya anteriormente hablamos de las cámaras, utilizar líneas de empaque adecuadas, que también hablamos, diferenciar el producto y no tratarlo como una hortaliza pesada, o sea, ponerle bolsa énfasis de qué se trata, explorar la posibilidad de la exportación o las necesidades de los mercados externos, que es lo que nos compete en este momento. Bueno, rápidamente, tenemos que analizar la demanda desde el producto existente. Mi producto, el producto que tengo, ¿lo quieren en el mercado externo? ¿Quién lo busca? ¿Es un producto que sirve para exportar? Un punto.
Otro punto, evaluar requisitos tecnológicos, organizativos y legales necesarios para exportar. Hablamos también de las barreras, hablamos de la calidad, barreras que son la calidad, la sanidad, los cultivares, las variedades. Eso es lo importante en este punto. Y, por supuesto, analizar la viabilidad del negocio, la rentabilidad, que esto sea rentable. Bueno, a todo esto, acá salgo en la foto, no haciéndome el lindo, sino para comentar, bueno, vamos a visitar a nuestro competidor más importante a nivel internacional es Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué hace Estados Unidos. Así que lo fuimos a visitar, vimos los cultivares, vimos que tienen distintas condiciones de cosecha, o sea, vimos máquinas cosechando, si bien eran para industria, pero bueno, muy interesante para adaptarlas a la zona y para intensificar la producción. Y vimos también, fuimos a organismos de investigación, a institutos de investigación, en donde vimos también toda la tecnología. Por supuesto, hay productos demandados que en la Argentina buscamos la papa, no buscamos la batata precocida, sino que buscamos la papa precocida congelada. Bueno, en Estados Unidos vemos el sweet potato precocido y congelado, vemos chips, que están muy habitual, que se ve mucho en los supermercados. Vemos la batata directamente por unidad, con un film, en donde está directamente para colocar en microondas, y uno directamente poniéndole unos minutos en el microondas, sacándole el film, la consume directamente. Vemos también el tipo de los packaging, los packaging que se ven, que son muy distintos a los nuestros, que llegamos al consumidor en una bolsa. Bueno, vemos también unas batatas, batatas queñas, digamos, que muchas veces nosotros las descartamos y bueno, en algunos mercados son buscadas como hortalizas baby, acá las tenemos en Estados Unidos. Y también, bueno, encontramos lo que fuimos a buscar, ¿en qué caja vamos a exportar? Y acá la encontramos, una caja de 40 libras, aproximadamente 18 kilos, y esta es la caja lo que los americanos llegan fundamentalmente a Reino Unido, al mercado inglés. ¿Qué encontramos? Bueno, resumiendo, encontramos que el cultivar debería ser Beauregard o Covington, de pulpa anaranjada, que es lo que buscan fundamentalmente los ingleses. A Reino Unido va el 60% de las importaciones de este producto. Vimos que necesitábamos certificar Global GAP, buenas prácticas agrícolas, y darle trazabilidad a nuestro producto para que llegue al consumidor con una trazabilidad o al supermercado con una trazabilidad. Si no teníamos esto, no íbamos a poder llegar. Vimos que, bueno, por supuesto, la producción debería ser de excelencia, buscando esos buenos lotes que anteriormente yo les decía y las condiciones intensivas de cultivo. El curado y la conservación en cámara, que lo expliqué con anterioridad, deberíamos almacenar este producto en las cámaras. Nosotros dudábamos, decir, bueno, ¿en qué mandamos? ¿En cajas de 6, en cajas de 10, en cajas de 12? Bueno, vimos que teníamos que empacar en cajas de aproximadamente 15 a 18 kilos, la famosa esa 40 libras que vimos anteriormente, y fundamentalmente esfuerzo y luego paciencia. Y muchas veces pensar que la rentabilidad no es fácil que aparezca en el primer año o en el segundo año. Hay que esperarla. Pero no todo es rentabilidad. También es una disminución de la oferta que yo estoy llegando al mercado. Entonces, disminuir mi oferta mandando el producto al mercado externo, ¿no?, significa que puedo conseguir mejor precio del mercado local. Bueno, exportaciones argentinas. ¿Qué conocemos de nosotros con respecto a la exportación de batata? La exportación de batata tuvo su auge en alguna cuestión coyuntural de Uruguay. Entonces, en la década del 90 nos creíamos grandes exportadores mandándole o exportándole batatas a los uruguayos de muy buena calidad. Pero no nos dábamos cuenta que exportar a Uruguay es lo mismo que mandar a un mercado concentrador. Las mismas condiciones, solamente cruzar la frontera, pero las horas de viaje o el tiempo en que la batata está en el mercado es casi el mismo o algunas horas más del que está en el mercado argentino. Entonces tenemos que pensar, no sabíamos que llegar a Reino Unido o llegar a España
España, llegar a Países Bajos, nos iba a comprometer entre 20 y 30 días de viaje en un mercado, en un contenedor, reefer. Bueno, lo que vimos que en el año 2019, todo el esfuerzo de algunos productores, vimos que se logró exportar a, fundamentalmente a Reino Unido, más de 200.000 kilos, con un valor FOB de $100.000 en el año 2019, que bueno, no es un gran volumen ni tampoco un gran valor, pero es un gran avance para nuestra economía regional. Y lo que nos sorprendió del 2020, fundamentalmente el primer semestre, con pandemia y todo, nos sorprendió que se exportaron 1.500.000, un poco más de 1.500.000 kilos, con 643.000 dólares de FOB. Destino, fundamentalmente, como decíamos anteriormente, no sé si habrá sido casualidad o es así, pero justamente el 60% del destino del producto fue destinado a Reino Unido, que coincide con el dato anterior que teníamos, que no está dibujado, es real, el 30% a Países Bajos, el 6% a España, bueno, y muy poquito el 1,5% a Estados Unidos y el 1,5% a Chile, que seguramente debe ser alguna empresa por alguna cuestión puntual. El segundo semestre del 2020 siguen los destinos sumándose como destino Uruguay, probablemente en una misma coyuntura que habíamos tenido allá en la década del 90. Como punto importante y para destacar es el tema de contraestación. Argentina entra en contraestación a Estados Unidos, entonces cuando ellos están plantando, nosotros estamos cosechando, generalmente se almacena varios meses, pero el cúmulo de la producción sale ahí en el otoño-invierno, el otoño-invierno hasta mediados del invierno. Ahora está saliendo algo, pero ya es muy poco, entonces estamos trabajando en contraestación a nuestros competidores. Así que bueno, espero que haya servido la presentación y bueno, muchas gracias. Les dejo mis datos por si hay alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias. Muy claro, realmente muy, muy claro. Y la verdad que quiero destacar también, muy responsable en hacernos llegar el video para estar presente en el evento. Se da cuenta del compromiso con el evento. Y no sé, Martín, si querés decir algunas palabras para redondear antes de pasar al próximo expositor. Sí, yo quería redondear algunos temas que me parecen interesantes. Es que Walter ha trabajado no solamente con productores de San Pedro, sino que han trabajado conjuntamente con el INTA y han trabajado también con la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba es la que hizo el saneamiento del material genético. Para poder hacer ese saneamiento se ha utilizado técnicas de cultivo in vitro, que son técnicas que son para ir eliminando fundamentalmente virus, que son los que uno de las límites de producción. Así que es un esfuerzo de parte del Estado y de los productores, ¿no? Es un esfuerzo conjunto. Pero bueno, es un premercado, digamos, ¿no? No es una gran producción, no vamos a ser por ahora exportadores importantes a nivel global, pero sí muchas veces es importante a nivel local y a nivel de los lugares en donde esto se desarrolla, porque es la generación de trabajo, ¿no? Bueno. Muy bien, Martín, clarísimo todo tu presentación y aclaración sobre el video que vimos de Huarte Fisil. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor. Voy a presentar a Horacio Fragola. Horacio es director de Farm Products SRL y miembro de la comisión directiva de CLERA y de Global Pulse Confederation. Él nos va a exponer, su título de ponencia es Legumbres, el alimento del futuro. Así que, Horacio, te damos la bienvenida y te escuchamos atentamente tu exposición. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, para aclarar por las dudas, CLERA es la Cámara de Legumbres, yo soy miembro de la Cámara desde hace casi 30 años, así que les voy a compartir
un PowerPoint para que quede más claro. A ver si... No me está dejando compartir, pero ya lo vamos a enganchar. ¿Lo ven ahí? No, aún no. No, a ver. Horacio, las tecnologías son así, un poquitito, necesitan un poquito de cariño a veces. Un poco de cariño. Estaba por comentarles, para los estudiantes, digamos, yo soy analista de sistemas, así que teóricamente debería tener esto resuelto. No sé por qué no me está dejando compartir. A ver, espera un segundo. No se preocupen. Gustavo, habrá que habilitarlo como... No, está habilitada la función, está habilitada, de hecho... Claro, está habilitada la función, pero no, cuando elijo no me deja, no me muestra nada. A ver. No se preocupen, que son cosas normales. Vas a tener que arrancar. No, estoy viendo si en la aplicación de Zoom, porque me dice abrir preferencia de sistema, pero acá, a ver. Voy a hacer un comentario relacionado con algo así. Yo cuando hice la exposición de mi tesis de posgrado, en la universidad se cortó la luz, así que me perdí el PowerPoint, tuve que decir, hablar todo a capela, más o menos lo que me iba acordando, porque las personas que me estaban evaluando en la tesis, no podían esperar que vuelva la luz porque tenían que tomar un avión para volverse, que no eran de ese lugar, así que suele ocurrir. Ahora no sé qué pasó con Horacio. No, si ha salido Horacio, ahí vuelve a entrar. No. Ha seguramente habilitado alguna función. Esto es normal, ¿eh? El Zoom se actualiza, Windows se actualiza y hay parámetros que van cambiando. Ahora sí estamos viendo tu pantalla, Horacio. Todavía no te vemos ni te escuchamos, Horacio. Te avisamos para que actives el micrófono y la cámara. Ahí estamos. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno. Viste que la tecnología es así, ¿eh? La tecnología es así. Tal cual. A ver si estamos... Se ve y se escucha perfecto. Sí, lo que no me deja es, a ver. Ahí está. Ahí estamos. Vamos por el principio. Bueno, disculpas, ¿eh? No, por favor. Vamos a hablar un poquito de producción y exportación de legumbres. Básicamente, desde la Cámara de Legumbres nos preocupamos por destacar, digamos, que las legumbres contribuyen a la seguridad alimentaria. Esto tiene que ver fundamentalmente, esto fue todo un trabajo que se hizo en el Pulse Confederation, del cual soy miembro. Se hizo un gran trabajo a nivel mundial para que las legumbres ocupen el espacio, digamos, que les corresponde, porque como ustedes saben, hay un montón de gente vegetariana en donde las legumbres pasan a ser su proteína principal, ¿no es cierto? Entonces, se trabajó para que el año 2016 haya sido considerado el Año Internacional de las Legumbres, y también se logró que Naciones Unidas declaren el 21 de febrero como Día Mundial de las Legumbres. Entonces, se estuvo trabajando mucho para todo esto. La idea es imponer, digamos, no imponer, sino ya está impuesto en definitiva, porque como les digo, muchas regiones del mundo tienen a las legumbres como la proteína que reemplaza a las carnes, digamos, que no disponen, ¿no? Carne de vaca, carne de pollo, de pescado, no tienen nada. Y caso India, Bangladesh, Malasia, hay un montón de países donde realmente lo reemplazan con legumbres. Así que por ese lado viene el tema de la seguridad alimentaria. Quiere decir que todo el mundo se podría alimentar nada más que con legumbres porque aporta la proteína necesaria. Después, que tienen gran valor nutricional,
Vamos a hablar de que son beneficiosas para la salud, básicamente porque nos protegen de enfermedades y fomentan la agricultura sostenible y colaboran con mitigar el cambio climático. Los objetivos que se fijaron para esto fue promover el valor de las legumbres en el sistema alimentario, de vuelta al tema de erradicar el hambre, concientizar sobre los beneficios. Hay una agricultura sustentable, además de todo lo que trae aparejado en cuanto a nutrición, y bueno, fomentar vínculos para incrementar la producción mundial. Promover la investigación y desarrollo en legumbres y sus derivados, abogar por la mayor utilización de legumbres en la rotación de cultivos, ya que las legumbres dejan en la tierra más de lo que quitan, básicamente toman el agua y no mucho más de los nutrientes, y fijan nitrógeno, así que son muy buenas para la producción y para dejarle, digamos, a los cultivos siguientes nutrientes. Bueno, y abordar los desafíos del comercio para incrementar las legumbres. Entonces vamos a empezar por describir un poquito qué son las legumbres, por qué debemos saber más sobre ellas y qué beneficios traen para la salud personal, digamos, de la gente y del planeta. Bueno, ¿qué son las legumbres? Legumbre es el fruto de la familia botánica de las leguminosas o fabáceas. Para que se les considere legumbres secas o pulses, deben tener menos del 13% de humedad y bajo tenor graso. Las legumbres que más conocemos y a las cuales nos referimos fundamentalmente cuando hablamos de Argentina son todas las variedades de porotos, los garbanzos, las arvejas y las lentejas. En las zonas de producción de porotos está fuertemente arraigado en lo que es Salta y Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, fundamentalmente bajo riego, y Córdoba. Los tipos de porotos que se siembran en la Argentina son el poroto blanco o alubia, poroto negro, el poroto cranberry o frutilla, que es ese que ven ahí manchadito en la foto, poroto redondo, poroto azuki, que se exporta fundamentalmente a Japón, poroto canela, poroto mungo, bueno, y hay otras variedades que se producen en pequeña cantidad, como los Navy o los Grey Norden, pero son cantidades más chicas. En el caso de los garbanzos, el área de producción está bastante determinada en lo que es Córdoba y en lo que es Salta, Jujuy, y algo también ahora está en el norte de Tucumán. Las variedades más reconocidas son la variedad Cabuli y la variedad Desi. El Cabuli normalmente se usa para consumo humano y el Desi se usa más para forrajera, digamos, para alimento animal, porque cuesta bastante menos y tiene menos problemas de calidad, entonces se usa mucho para lo que es alimento de forraje. En lo que es arveja, las zonas de producción están en la zona de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Córdoba. Los tipos de arveja que se siembran en la Argentina es fundamentalmente verde y ahora hace unos 4 o 5 años se empezó a experimentar también con arveja amarilla. Lo mismo, al igual que el garbanzo desi, la amarilla se utiliza fundamentalmente para forraje. Es muy noble, digamos, como cultivo, tiene buena productividad, no tiene problemas de calidad y vale barato, entonces se usa mucho para alimento animal. Y por último tenemos a las lentejas, que es probablemente la que más conocemos, porque quién no se come un guiso, digamos, de lenteja en el invierno. La zona de producción está delimitada fundamentalmente a Santa Fe, provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba. Los tipos de lenteja más conocidos son la verde, que es la que se siembra más en la Argentina, las rojas, que aquí en la Argentina no se produce nada, y las pardinas, que son más parecidas a la que se produce en Argentina. En Argentina en realidad se siembran y son verdes, pero por el alto contenido de hierro que tiene el suelo argentino, se suelen oxidar rápido y se suelen parecer bastante a las pardinas. Pero son dos variedades distintas. Bueno, el sistema de producción es extensivo, se utiliza alta tecnología, la época de siembra en el caso de los porotos es en el verano, se siembran en febrero y se cosechan en mayo o junio, y para el resto son cultivos invernales, tanto la lenteja como la arveja y el garbanzo se siembran en junio,
pleno invierno y se cosechan en octubre, noviembre. Normalmente complementan rotaciones con el trigo y demás cultivos de invierno. Bueno, acá vemos algunas imágenes de lo que son los sistemas de producción. Esto es a nivel nacional, estos son datos actualizados. En lo que es porotos, son 350.000 hectáreas. En lo que es arvejas, varía mucho porque está muy influenciado por el consumo local, pero va entre 60 y 80.000 hectáreas. En garbanzos también ha variado mucho, básicamente por productividad y por precio. En garbanzo Argentina es importante, digamos, el volumen que estamos haciendo, porque estamos redondeando 120, 130 mil toneladas por año, pero a nivel mundial, digamos, somos muy chiquititos. Entonces estamos muy dependientes de los precios de lo que son las producciones grandes que puede haber en México, en Estados Unidos, en Canadá, en India, en otros países que producen volúmenes mucho más grandes. Y en lentejas las producciones muy chiquititas, son 15.000 hectáreas, ahí nos cuesta competir fundamentalmente con el mayor productor, que es Canadá. Acá tenemos lo que es básicamente rendimientos y producción a campo. En lo que es porotos, tenemos entre 350 a 400.000 toneladas por año, esto incluye a todas las variedades de poroto, con rendimientos que van de los 1.000 a los 1.300 kilos por hectárea. En lo que es arvejas, como les decía antes, varía bastante, entre 80 y 120.000 toneladas año, con un rendimiento promedio de 1.200 kilos por hectárea. En lo que es garbanzos, 130.000 toneladas año. Ahí tenemos rindes que van entre 1.500 a 2.000, son un poquito menores en el norte, en Tucumán o Salta, y son muy buenos, y a veces hasta más de 2.000 kilos en lo que es norte de Córdoba. Y en lo que es lentejas, estamos entre 5.000 a 18.000 toneladas por año, esto es muy poquito. Argentina suele consumir entre 40 y 50.000 toneladas en el mercado interno, así que hay mucha importación de lentejas, fundamentalmente de Canadá. Y el rendimiento también está cercano a los 1.300 kilos por hectárea. Los sistemas de cosecha, ahí con algunas imágenes, el sistema convencional, y lo que se llama engavillado y trilla, donde se corta, se agrupa y luego se cosecha, y ahora empieza a haber mucho lo que es cosecha directa, como si fuera una soja. Bueno, para lo que es el comercio internacional, básicamente las legumbres, una vez que se cosechan en su estado natural que viene de campo, se manda a una planta de proceso, a donde se limpian, se tamañan, se clasifican, se le quitan todos los defectos y se embolsan en 25 o 50 kilos. Ahí en la foto de la derecha vemos las estibas de legumbres listas para exportación. También se hace algo embolsado en pequeños paquetes de medio kilo, de un kilo, que es como estamos acostumbrados a verlo en los supermercados. Y también tenemos alguna industria que hace las legumbres en lata, ¿no es cierto? O sea, a partir de la legumbre seca, las remojan y las cocinan y las enlatan. En lo que se refiere a producción mundial y comercialización, en lo que es poroto, son 23 millones de toneladas a nivel mundial, de los cuales se comercializan 3,6 millones, donde los principales exportadores son India, Myanmar, Estados Unidos, Canadá, y los principales importadores son India, Pakistán, Estados Unidos y México. En lo que es arveja, son 10 millones de toneladas de producción mundial, y se comercializan a nivel mundial 4 millones, con Canadá como principal exportador, e India y Bangladesh como los principales importadores de parte de esas 4 millones de toneladas que se venden a nivel mundial. En garbanzos estamos en 11 millones de toneladas, se comercializa 1 millón, poco hablando de lo que les decía antes, Argentina está en 100, 120, 130 mil toneladas anuales, con lo cual estamos participando en aproximadamente un 10% de ese mercado mundial. Los principales exportadores son Australia y México. Australia más para consumo animal, México mucho para consumo humano. Y el principal importador es India. Como le decía antes, India o Bangladesh basan su alimentación en el veganismo, entonces consumen mucha legumbre.
Y en lo que es lenteja, 3,8 millones la producción mundial, y se comercializan 1,5 millones con Canadá como principal exportador. En lo que es consumo interno, muy chiquitito. Este año, aparentemente debido a la pandemia, todos estamos en casa cocinando más y consumiendo más legumbres. Tal vez haya una mayor conciencia, digamos, de lo que tiene que ver con lo nutricional, y ha aumentado. Estos volúmenes probablemente hoy estén cerca del doble de lo que hablábamos hace 1 o 2 años atrás, 4.500 toneladas al año, 120 gramos por habitante por año. Piensen, si ustedes han tenido oportunidad de viajar a Brasil, a Chile, o a países de Centroamérica como Costa Rica, Venezuela, mismo Colombia o Perú, tienen muchos platos en donde las legumbres están en el plato de cada día, ¿no? Como en el caso de Brasil con la feijoada, o el típico plato de pollo con poroto y arroz. Bueno, nuestro consumo es muy, muy chiquitito, estamos muy lejos de eso, pero por suerte este año creció bastante. En arvejas estamos en 100 gramos por habitante por año, en garbanzo 40, o sea, nada, muy, muy poquito, y en lentejas estamos en 150 gramos por habitante por año. Es el más importante, digamos, de los consumos. Piense cada uno a nivel individual cuántas veces consumen legumbres por año, y van a ver que lo único que comen es el guiso de lenteja en invierno, ¿no? Bueno, el INTI desarrolló harinas de distintas legumbres para la industria alimenticia. El objetivo fue generar valor agregado en la cadena de producción y comercialización de legumbres mediante el procesamiento y desarrollo de distintos tipos de harinas y productos alimenticios. Hoy se está empezando a ver en toda la industria de panadería, pastas e incluso de productos cárnicos, que empieza a haber el agregado de harinas de legumbres. Así que el futuro es muy promisorio en ese aspecto. Incluso ya a nivel local está habiendo molinos de legumbres, y hay mucha industria alimenticia que está empezando a incorporar legumbres como aditivo alimentario, ¿no? Acá vemos algún caso, digamos, de galletitas, por ejemplo, hechas en Canadá con lentejas verdes, y en el caso de abajo vemos el típico pan árabe, también con harina de garbanzo, de lenteja y de arveja amarilla. Bueno, acá vemos también, en algunos casos empiezan a agregar en patés o en fideos, en Italia, en Francia. Cada vez más la industria alimenticia está empezando a agregar harina de legumbres, lo cual es realmente un muy, muy promisorio el futuro para la producción de legumbres de Argentina. Aquí vemos más casos. Se lo dejo un poquito para que lo puedan ver. Bueno, ¿por qué debemos saber más sobre legumbres? Básicamente se presentan distintos desafíos a la hora de generar nuevos alimentos o pautas de nutrición, que es un poquito lo que vimos en las imágenes anteriores. Las características principales son que son fuente de proteína y nutrientes, son muy accesibles en cuanto a precio, son económicas y son no perecederas. Por tratarse de un producto seco, uno lo puede tener mucho tiempo en la alacena y no se echan a perder, salvo que uno no los guarde bien o los agarre el calor, puede ser que generen bichos, pero realmente si uno los tiene en un lugar fresco, oscura, digamos, podemos tener legumbres guardadas por 2 o 3 años que no les pasa nada. Son fuente importante de fibra, de vitaminas y de minerales, ayudan a bajar los niveles de colesterol en sangre y ayudan a prevenir cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Esto está demostrado realmente, hay muchas investigaciones científicas que lo demuestran. Tienen 2 a 3 veces más proteína que los cereales como el trigo, el maíz o el arroz. Tienen mucha menos grasa que otros alimentos de igual tenor proteico como la carne. Tiene gran cantidad de fibra,
ácido fólico, que es muy, pero muy importante, cada vez más importante para la alimentación, para la buena alimentación. Contienen zinc, contienen hierro, magnesio, y cubren la dieta diaria en solo media taza de cualquiera de las legumbres. O sea que deberíamos de incorporarla a la dieta diaria. No contienen gluten. Cada vez hay más personas que adolecen de intolerancia al gluten. Los concentrados de proteína de legumbres se pueden utilizar para sustituir al huevo como ingrediente en algunas preparaciones. Y los derivados de legumbres pueden ser un importante ingrediente en la elaboración de alimentos para bebé con intolerancia a la lactosa y alergias derivados de soja. Por eso que, un poco como les decía antes, las posibilidades, digamos, que se abren a partir de las legumbres son enormes. Fíjense abajo la imagen de un montón de productos que se empiezan a ofrecer como gluten free. Bueno, ahí complementamos un poquito lo que tiene que ver con los beneficios para la salud. Muchos países afrontan problemas nutricionales que van desde la desnutrición y la carencia de micronutrientes hasta la obesidad, derivando en enfermedades relacionadas con la alimentación. Las legumbres son ricas en carbohidratos, complejos micronutrientes, proteínas y vitamina B que forman parte vital de la dieta saludable. Son fáciles de preparar y además pueden servir como una alternativa a la carne. Bueno, como les decía antes, tienen un alto contenido de hierro, magnesio, calcio, potasio, zinc, fibra. Así que, bueno, acá vemos los beneficios para la salud. Ricas en carbohidratos complejos, bajas en calorías, ricas en fibra, se digieren lentamente y dan una sensación de saciedad. Proveen hierro, proveen fibra, mejora la salud cardíaca, baja la presión y reduce el colesterol, y mejora la salud general manteniendo un peso saludable. Bueno, esto es muy importante. Hay muchos que dicen que las legumbres están subestimadas, y ahí hay algunas razones por las cuales las personas subestiman a las legumbres, dicen que llevan tiempo cocinarlas. Es verdad, en realidad lo que hay que hacer es dejarlas en remojo de una noche para la mañana, y al otro día, en 40 o 50 minutos, una buena legumbre se puede cocinar sin problema, la podemos guardar en un tupper, la ponemos en la heladera y la comemos hasta que se consuma, digamos, sin problema. Es un alimento muy barato, puede reemplazar a la carne sin problema. Bueno, algunos se quejaban de las flatulencias, pero básicamente es porque tiene un alto contenido de fibra, lo cual es muy bueno para la salud y para el hígado. Tienen las famosas, dicen, las legumbres crudas contienen antinutrientes, tales como el fitato, el ácido tánico y el fenol, y estos aparentemente son elementos muy, pero muy importantes, digamos, para lo que es el metabolismo, digamos, del ser humano. Bueno, remojar para obtener más nutrientes, que es lo que le decía antes, de 4 a 8 horas de remojo para la mayoría de las legumbres, reducen el tiempo de cocción y se aseguran que puedan ser más fácil de digerir y se pueden absorber mejor los nutrientes. ¿Qué beneficios traen para el planeta? Hablamos todo esto que tiene que ver con los beneficios para el consumo humano. Ahora vamos a ver un poquito los beneficios que traen en cuanto a la producción para el planeta. Mejoran la fertilidad de los suelos, permitiendo rotaciones más eficientes en otros cultivos. Aquí básicamente lo que les decía al inicio, las legumbres fijan nitrógeno, eliminan menos carbono, y ese nitrógeno que fijan en el suelo le permite a los cultivos siguientes absorber eso, digamos, y mejorar la productividad. Así que es muy bueno, digamos, cuando uno hace alguna legumbre y a posteriori hace soja o maíz de segunda, solemos tener mejores productividades de soja y de maíz cuando el antecesor es una legumbre. Y además reducen el consumo de agua porque el cultivo utiliza un 50% de lo que consume, digamos, una producción de commodities normal, ¿cierto? Al utilizar el nitrógeno del aire, reducen los aportes de fertilizantes
y estos aportes se convierten en óxido nitroso, sustancia que produce hasta 300 veces más efecto invernadero que el carbono. Los residuos de cultivo de legumbres producen mayor desarrollo de microorganismos que benefician los cultivos posteriores. La importancia de las legumbres en el comercio mundial, bueno, como les decía al inicio, colabora en la seguridad alimentaria, que tiene que ver con combatir la falta de alimento a nivel mundial, combatir el hambre. En muchos países las legumbres son la principal dieta y fuente de proteína. Son importantes en países en vías de desarrollo, pero también en los países desarrollados. Piensen que, como les decía antes, se consume mucho en India, en Bangladesh, en países pobres, y se está consumiendo cada vez más en África, pero también es muy, pero muy importante el consumo en, bueno, en países americanos, como le conté antes, y en Europa, fundamentalmente, que son países con mucho frío, donde las legumbres realmente aportan mucha proteína. Bueno, aumentar el comercio de estos productos aumentará la producción y el consumo de legumbres. En nuestra página de la Cámara de Legumbres van a poder encontrar un recetario con un montón de opciones distintas para las distintas legumbres, tanto para poroto como para arveja, lentejo, garbanzo, y también hay un manual de buenas prácticas agrícolas para que lo puedan consultar. Bueno, en el resto del mundo se han hecho acciones similares para tratar de fomentar el consumo. Hay una competencia en la innovación en alimentos y procesos para las legumbres. Hay toda una promoción y difusión de las ventajas de producir y de comer legumbres. Hay muchas campañas para concientizar a los niños en las escuelas a que consuman más legumbres, y para eso un poco se ha preparado el manual de buenas prácticas agrícolas para que los productores se animen realmente a producir más legumbres. Así que bueno, acá tienen un poco lo que fue el leitmotiv del año internacional en el 2016. Lograr y mantener un peso saludable a partir del consumo de legumbres, que te aportan proteína y fibra, son libres de grasas y tienen bajo índice glucémico. Disfrutar de una dieta deliciosa y nutritiva, ya que las legumbres son económicas, ricas en fibra, en hierro, en potasio, en magnesio, en zinc y en vitaminas del grupo B. Protegete de las enfermedades, como les decía antes, es muy buena para combatir la diabetes 2, el colesterol alto, y distintos tipos de cánceres. Y ayudan al medio ambiente, ya que requieren poca agua, y ayudan a mantener los suelos fértiles y saludables. Bueno, eso es todo. Bueno, y ahí tienen un poquito las imágenes de las distintas legumbres a nivel mundial. Muchísimas gracias, Horacio. La verdad que fue muy interesante tu exposición y eso se reflejó en el chat. Nos están dando muchos saludos y que fue muy interesante, ¿no? Gracias por compartir con nosotros no solo el comercio nacional, sino también el internacional y los beneficios que tiene la legumbre. Claramente, por los cambios de hábitos, como vos bien dijiste, es el alimento del futuro. Así que te damos muchas gracias por compartir con nosotros tu exposición. Un gusto, Mariela, haber estado con ustedes. Espero que les haya servido. Sí, seguramente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Martín, por la invitación. Bueno, Martín, ahora vamos a... ¿Cómo? No. ¿Decías sí, algo, perdón. Mariela? No, bueno. Perdón. Ahora vamos a presentar al ingeniero zootecnista Juan Luis Uccelli, es un especialista en el tema de los cerdos, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Productores de Cerdos en algunos periodos. ¿Es así, Juan? Corregime. Sí, sí. Y es consultor del sector porcino. Él va algunas cuestiones internacionales y de escenarios que se están desarrollando. Él va a abordar el tema de China, si es una oportunidad para Argentina o un problema para el sector porcino. Así que, bueno, los voy a dejar con Juan para que puedan aprovechar esta mirada de una persona con mucho conocimiento sobre el sector. Y ver qué pensamos después de esto respecto de este desafío que se presenta para la producción argentina. Juan, te doy el paso ya. Muchas gracias, Martín. Estoy ya
en la presentación. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Sí. Ya está la pantalla grande. Ahí está. Ahora está. Ahora va queriendo. Bueno, agradecer. Tengo un privilegio de estar después de Horacio, porque habló del guiso de lenteja, habló de la feijoada, y el mejor socio de las legumbres en esas comidas es el cerdo. Y por otro lado, me siento casi un telonero, como los recitales de rock, de una figura tan importante como es el ingeniero que me va a seguir en el comentario este, el ingeniero Fernando, que es una figura muy importante. Y bueno, ustedes habrán visto que el tema de China ha aparecido, el tema de los cerdos, en este año de una forma muy impresionante. En realidad empezó el año pasado, con una situación de una inversión importante acá en Argentina. Y la idea es comentar qué pasó en el mundo, qué está pasando en el mundo y qué posibilidades hay de esta inversión china en Argentina. Primero es qué pasó en el mundo. En el año 2018, en agosto del 2018, aparece la peste porcina africana. Es una enfermedad antigua, como su nombre lo dice, empezó en África, pasó en el siglo pasado a España, hizo desastres en España, en muchos lugares de Europa también. Posteriormente llegó hasta Brasil en la década del 60 y también hizo muchos problemas. Y después se fue erradicando porque es una enfermedad que tiene un proceso de unos años, termina de matar a muchos animales y después se separa y desaparece. Pero es una enfermedad que estaba dando vueltas en todo lo que es la parte de Europa Oriental. Y, como decía, en agosto de 2018 aparece en China. China es el principal productor de cerdos del mundo. Lo era en ese momento y lo sigue siendo. Tenía la mitad de la población de los cerdos del mundo, más de 500 millones de cabezas. Y de un día para el otro tienen que sacrificar entre el 20 y el 30% de su stock. Estamos hablando que entre 100 y 150 millones de cabezas se tiene que sacrificar en el mercado chino. Y en China el cerdo es algo muy importante dentro del consumo de ellos, como materia, como proteína animal. Y empieza un problema complicado que vamos a ver cómo continúa. Frente a esto, China en el 2020, fines del 2018, principios del 2019, empieza inversiones en Vietnam, que está al sur de China. Empieza con criaderos de cerdo ahí, pero lamentablemente la peste porcina africana llega a Vietnam, hace un desastre mucho más importante. Vietnam era un gran productor de cerdos, un gran consumidor de cerdos, y se encuentra también con esta enfermedad que genera un problema mucho mayor en porcentaje del que produjo en China. Y con esta situación, en febrero de este año, China toma una decisión de permitir a sus empresarios que se dedican al tema porcino invertir en países distintos de otras regiones para producir cerdo para llevar a China. Por otro lado, tenemos también que, como ya comenté, que la peste porcina africana está en todos los países de Europa Oriental con problemas muy serios. Rusia, que había tenido un conveniente muy serio y que había dicho que ya estaba solucionado, empezó a tener nuevamente problemas, y puede ser que sea una puerta también de conflicto, en el sentido que todo el autoconsumo que habían llegado a lograr los rusos se caiga a partir del rebrote de la enfermedad. Y la última novedad de apenas hace 3 semanas es la aparición de la peste porcina africana en Alemania. Alemania es el principal productor de cerdos de Europa, exporta el 30% de su producción. Si bien la mayoría de la exportación queda dentro de lo que es Unión Europea, tiene una participación importante en otros mercados del mundo, y automáticamente países como Japón, como China, como Corea del Sur le han cerrado las puertas a Alemania por este tipo de enfermedad. También estamos enmarcados dentro de esto en la pelea famosa entre Xi Jinping y el señor Trump, que es un problema geopolítico, comercial, pero Estados Unidos era un gran proveedor de carne de cerdo a China.
ahora sigue siendo el número uno, pero bajó mucho su participación, y recién en estas semanas, a partir de lo que está pasando en Alemania, vuelve a tener una participación más importante en el mercado del mundo y en el mercado para ingresar a China, pero con un problema. Durante la pandemia, en Estados Unidos se tuvieron que sacrificar muchos animales por el problema del COVID. Y se sacrificaron animales ya casi terminados, y cuando los sacrificar, tuvieron que hacer matar los animales porque no tenían dónde faenarlos porque los frigoríficos estaban cerrados. Y a partir de ahí tomaron dos decisiones. Disminuir la cantidad de madres de la población de cerdos que tiene Estados Unidos en un porcentaje importante, similar a la cantidad de madres que tiene Argentina, o sea, sacaron casi 400, 500 mil madres del sistema, y sacrificaron muchos lechones para evitar que haya aglomeraciones, o sea, que este problema de que veían que iba a continuar tuviera una solución a futuro. Esto implica que el principal exportador de carnes de cerdo del mundo, que es Estados Unidos, le va a faltar cerdo en los próximos meses y posiblemente entre un año y medio le va a costar volver a tener la producción que tenía. Entonces, este conflicto nos marca que Estados Unidos, el principal exportador del mundo, va a disminuir su producción. Y a partir de la peste porcina hubo un cambio en el comercio mundial de la carne. La carne de cerdo, que era la más consumida antes de esta situación, que fue el año pasado superada por la carne de pollo, se comercializaba poco en el mundo. Apenas 7 millones de toneladas era la comercialización sobre 100 millones de producción. Y a partir del tema de China, la comercialización de carne de cerdo en el mundo empezó a subir. Pero el faltante de China también arrastró otras carnes como el aviar y la vacuna, razón por la cual Argentina va a batir posiblemente este año un récord importante de exportación gracias a la aspiradora de carnes que es China, con exportación de carnes vacunas. Esto es un poco la graficación de cuando apareció la peste porcina, en agosto del 2018. Se sacrifican los animales, el sacrificio de la carne esa se guarda, y se logra mantener durante un año el precio del cerdo relativamente al mismo precio que estaba antes, estaba aproximadamente $2, y se mantuvo hasta agosto, septiembre del 2019, durante un año, se mantuvo con la producción que ellos tenían y con el stock de carne que tenía en ese momento. A partir de ahí no pudieron mantener más el precio del cerdo en el mercado local chino, y se fue a $5 el kilo de animal vivo en China. Y a partir de ahí se mantuvo con altas y bajas, pero sobre la base de los $5 por kilo. Para dar una referencia, en España, que es un gran exportador, está $1.40, en Estados Unidos está $1.15, $1.20, en Argentina está $1.10, en Brasil está $1.20, o sea, países que van entre $1.10 y $1.40, $1.50, y en China el cerdo vale $5 el kilo vivo. Esto genera un tema bastante complicado, bastante profundo, y acá vemos cómo en esta situación difícil que estaba pasando China, COVID de por medio, estas son las importaciones de China, información de China, que se hicieron entre enero y julio de este año, donde tenemos una Argentina ahí con apenas 6.200 toneladas, muy poco, muy importante para nosotros, muy poco para ellos, donde tenemos un principal exportador, que es Estados Unidos, con 480.000 toneladas, le sigue España, con 450.000 toneladas, y en tercer lugar está Alemania, con 350.000 toneladas. Este triángulo azul que vemos acá desapareció en este momento porque China decidió no comprar carne de cerdo de Alemania. Quiere decir que este triángulo desaparece. Pero el tema de Alemania trae otras consecuencias, que son Dinamarca, que es un participante importante dentro de la exportación a China, gran parte de sus lechones los engordaba en terreno alemán. Quiere decir que si Dinamarca manda los lechones a Alemania,
de Alemania no pueden salir para China. Razón por la cual tiene que replantear qué es lo que va a hacer con eso, con esa mercadería, y no tiene capacidad de engordarlos los lechones en Dinamarca. Problema para Dinamarca. España, principal exportador de Europa a China, engorda muchos lechones de Alemania que nacen en Alemania y se engordan en España. Eso también se va a cortar, porque si recibe los cerdos, los lechones de Alemania, no va a poder exportar a China. Razón por la cual el tema de Alemania afectó a tres grandes proveedores de carne de cerdo de China. Tenemos que entender que China en este momento tiene dos razones principales. Una, que le faltan aproximadamente 20 millones de toneladas de carne de cerdo por año. 20 millones de toneladas de carne de cerdo por año, que es un factor político. Está muy relacionado con el humor de la gente si está la carne de cerdo barata o está la carne de cerdo cara. Para los que somos mayores, algo parecido a lo que en la década del 90 pasaba con la carne vacuna, que el precio marcaba el entusiasmo o desazón de la gente. Y tiene otra característica muy especial hoy en el mundo, que es una capacidad muy grande financiera, puede invertir, tiene disponibilidad de capital, y eso le da la oportunidad de decidir de producir en otros lados. Cuando empezó esto a fin del año pasado, hubo una pésima comunicación en los medios por culpa del sector público y del sector privado, o sea, y me incluyo como sector privado, o sea, me siento culpable de la forma en que se comunicó. Fue un desastre, se dieron números extravagantes que iba a traer se iba a producir 3 millones de madres para producir 100 millones de cerdos, algo totalmente loco. Alguno dijo que íbamos a traer los cerdos de China para engordar acá, que íbamos a traer las pestes de China para acá. Apareció un conflicto dentro del sector, porque de repente, de tener 400, 450 mil madres, pasar a tener 3 millones de madres más, de producir 10 millones de cerdos a producir 100 millones de cerdos, es un tema que descoloca a cualquiera que esté en el negocio, teniendo en cuenta que la gran masa de producción en Argentina son pequeños y medianos productores. Entonces, viendo este panorama, es una noticia pésima, y obviamente con estas malas noticias que se dieron, se subieron primero los grupos ambientalistas y veganos después. Yo digo que hay acá un caballo de Troya, donde el ambientalismo entró, con justa razón, porque las cosas que se decían estaban mal. Y después aparece el tema de los veganos, que tienen todo el derecho de aceptar la decisión que tienen ellos de elegir qué quieren comer, pero con la idea de que condicionar a los que queremos, somos omnívoros y queremos comer carne, la posibilidad de que no consumamos proteína animal. Acá hubo un problema con los ambientalistas de diálogo, tuvimos muy buena relación. Con los veganos tenemos dos posiciones opuestas y va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Frente a esta situación conflictiva que está en rojo, apareció la otra, la necesidad de adecuar la realidad a los números. Y entonces sacamos que de las 3 millones de madres, nosotros podríamos producir 60.000 madres nuevas por año. 60.000. De las 3 millones bajamos a 60.000. Y que durante 5 o 6 años llegaríamos a 300.000 madres. Se empezó a hablar la factibilidad y sustentabilidad del proyecto, porque somos los primeros que estamos interesados en mantener un sustrato, un ambiente que sea sostenible en el tiempo. Entonces no queremos traer una situación complicada en Argentina. Lo malo que se nos comparó con el tema casi de energía atómica, o sea, de residuos atómicos. Y el cerdo es una producción orgánica, una producción animal, que cumple con un montón de condiciones, y no tenemos nada que ver con eso. Y hubo que salir a dar aclaraciones, a veces fueron afortunadas, a veces fueron desafortunadas. El proyecto en sí habla de formar núcleos de producción. Para ubicar un poco, el principal productor de Argentina, que es un frigorífico muy importante, tiene 12.000 madres. Acá estos núcleos se harían de 12.000 a 15.000 madres. Estarían en una región
no en un campo, como alguien dijo, de 100 hectáreas. Estaría en una región de 150 a 200 kilómetros de radio, una región amplia. Habría una producción, un lugar donde se van a producir lechones, dos o tres lugares, según sean 12 o 15 mil madres, de 5 mil madres o dos de 6 mil para llegar a las 12. Y después va a haber un montón de pistas de engorde donde los lechones destetados de la madre se van a engordar en ese radio de 150 a 200 kilómetros, no en 100 hectáreas. O sea, este es un planteo totalmente sustentable el que se está hablando. Lamentablemente salió lo otro que generó más polémica. El núcleo este va a tener una planta de alimento, va a tener una planta de faena. Por supuesto se van a despostar, se va a preparar las exportaciones y la cámara de frío para congelar y poder exportar. Con una inversión aproximada, si son 12 o si son 15, entre 110 y 140 millones de dólares cada núcleo, mucha plata. La inversión en producción porcina es la más alta en producción animal comparada con la producción avícola y la producción bovina. Y se pensó en que habría un socio chino y varios socios argentinos en cada núcleo de estos. De acá a 5 años se pensaba en llegar a 300.000 madres produciendo, como dije, 60.000 madres por año es la capacidad que tenemos de crecer, con una que estarían distribuidos entre 20 y 25 núcleos en todo el territorio nacional. La ventaja del cerdo se puede producir de Formosa a Tierra del Fuego, de Misiones a Mendoza, de Jujuy a Buenos Aires, en cualquier lugar de Argentina podemos producir cerdos. Se habló de una distribución más lógica, no una distribución federal, y estaría bárbaro. Estaríamos en una producción de 9 a 10 millones de cabezas, que serían 900.000 toneladas cuando se llega al pleno. Y cuando estemos en pleno, sería unas ventas anuales de 2.000 millones. Y acá hay una duda que crece, uno de los panelistas anteriores fue alguien de la FIP, la duda está sobre el precio de transferencia. ¿Qué precio se va a poner? ¿Si es el precio real de mercado o es un precio subfacturado como para hacer un precio de traslado? Eso está en discutirse todavía. Se habló mucho del tema que íbamos a tener que desmontar para sembrar más maíz y soja, y en realidad es una gran mentira. Nosotros hoy consumimos el 3% del maíz que producimos y el 1% de la soja, y en este crecimiento vamos a consumir un 3% más de maíz y un 1% más de soja. Vamos a generar 9.000 puestos de trabajo directos nuevos y otros 9.000 indirectos, y el 100% de la mano de obra va a ser argentina. Cuando se planteó esto, se hablaron de temas, requisitos no negociables. Entonces, uno de los requisitos no negociables para este proyecto son: todo lo producido será destinado al mercado de exportación, y en ningún momento se permitirá hacer una venta alguna de animales o de carne al mercado local. Estos proyectos son para exportar a China exclusivamente. No podemos dejar nada de lo que se produzca ahí en el mercado local, en resguardo del mercado local. Que haya una capacidad de frío de por lo menos 4 meses en cámara, como garantía para el punto anterior, y teniendo en cuenta que este año, entre febrero y marzo, estuvo 40 días cerrados los puertos de China por el tema del COVID, y 45 días es un mes y medio, y si por alguna razón la producción esa se vuelca al mercado local, desaparece la producción de cerdos en Argentina. Y cuando digo desaparece la producción de cerdos en Argentina, no estoy hablando del productor de 40 madres, del frigorífico artesanal de Don Cativo, estoy hablando que desaparece la producción porcina en Argentina. Nadie tiene espalda para soportar una caída de mercado de tal magnitud, y sería desastroso. Desde ya, la instalación de un lazareto para recepción de animales de la genética, mejoradores de genética, que en ningún momento va a ser un número grande. Nosotros por año tenemos que traer apenas 3.000 animales, y tenemos dos países para traerlos que hoy están habilitados. Uno es Brasil y otro es Canadá. No tenemos otro país en el mundo de donde poder traer esa mercadería, porque no están habilitados. Y esos animales van a entrar a este lazareto, se harán todos los controles necesarios, se verificará que no tiene ninguna enfermedad, porque Argentina es uno de los países más libres de enfermedad de la producción porcina, y una vez que cumpla con esas condiciones entrarán. Pero es la pirámide genética lo que va a entrar, la punta de arriba, no lo de abajo. La producción de madres que van a producir, los capones, van a ser todas locales.
obviamente acomodar la legislación vigente con respecto a las condiciones medioambientales y sociales en las provincias que se instale el proyecto. No todas las provincias lo tienen, estamos trabajando para que todas las provincias que quieran entrar en este sistema tengan la legislación correcta. Que todo beneficio impositivo que sea dado a estos proyectos, ya sea nacional o provincial, sea extensible a todos los productores de cerdo del país o de la provincia según corresponda. Tenemos conflictos con el tema del IVA inversiones, se paga un 20% del IVA inversiones que después no se recupera nunca, y es un tema que hace varios años que estamos discutiendo, y capaz que en este momento a los inversores le dicen, bueno, a ustedes les vamos a dar esta ventaja. Nosotros queremos que las ventajas sean para todos por igual. Y una de las cosas que también exigimos es que haya se cree una comisión nacional conformada por los ministerios, por el INTA, el SENASA, que estén los productores, que estén las universidades y que estén los grupos ambientalistas. Porque es necesario demostrar que este comité, que actuaría como una auditoría, controle lo que se está haciendo. Como sugeridos al proyecto, le estamos diciendo, ustedes se van a implantar en Salta, ustedes se van a implantar en Córdoba, ustedes se van a implantar en el Chaco, lo ideal sería que el núcleo este tenga la posibilidad de ofrecer genética líquida, o sea, semen para inseminar las chanchas de los productores de la región, a un costo de producción. Y que también el frigorífico que se va a poner en esa región faene una tarde a la semana los cerdos del lugar, porque en Argentina lo que faltan son frigoríficos. Y existe después la posibilidad también que los pequeños productores de la región tengan la posibilidad de venderle a los grupos estos para que exporten. O sea, que no sea exclusivo para estos grupos, sino si hay alguien que le interese y el precio lo justifica, que el pequeño productor también pueda entrar en esto. Esto es una pequeña proyección. En Celeste ven el crecimiento que nosotros estimamos que va a tener Argentina fuera de China. Estamos en 770.000 toneladas, vamos a llegar en el 2030 a 1,5 millones, vamos a duplicar. Es totalmente posible. Nosotros, del año 2002 a este año, el 2020, multiplicamos por 6 la cantidad de toneladas que realizamos. Quiere decir que en 10 años podemos duplicar tranquilamente, y estoy hablando de los celestes. Ahora, cuando sumamos el tema de China, que es lo que está en rojo, y tomando en base que en el año 25 se empezaría a estabilizar la producción con esas 300.000 madres, nos encontramos que ya en el año 25, con 2 millones de toneladas producidas, exportando 900.000 toneladas exclusivas a China por el proyecto este, más 150.000 toneladas que el sistema argentino puede exportar a China y otros mercados, estaríamos exportando más de 1.100.000 toneladas de carne de cerdo, y posiblemente pasaríamos a ser, si no la principal carne, la segunda carne más exportada de Argentina. Y con una proyección para el 2030, que seguro vamos a ser la carne más exportada de Argentina. Y ya en el 2025, con esta exportación, estaríamos en el top 10 de los exportadores. Para resumir y concluir, hay dos planteos muy, muy sencillos y muy prácticos. Si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas correctas, como estamos planteando, con las cosas que decimos que no son negociables, bajo los controles correspondientes de estas comisiones que estamos planteando, con los términos pactados, es un buen negocio para el país. Es un muy buen negocio para el país porque estamos dando valor agregado a ese 1% de soja y ese 3% de maíz que exportamos hoy y que van a quedar en el país. Darle valor agregado, generando mano de obra argentina, generando arraigo, generando un montón de ventajas y potenciando a todo el sector productivo porcino en Argentina. Porque esto lo que va a hacer es potenciar todo el sector. Como ya dije, entraríamos entre los 10 países más exportadores de carne porcina del mundo, del top 10, y se podría dar que seríamos la carne más exportada de Argentina. En el país del vacuno, la carne que más exporta sería el cerdo. No es un tema menor. Esto sí hace bien las cosas. Si se hacen mal las cosas, sin controles, con permisos amistosos que pueden suceder, estamos en Argentina, existen muchas posibilidades, pero muchas, que desaparezca gran parte de los actores del sector porcino local. Y para terminar, le marco esto que es una foto que vemos en algunas películas de Hollywood, donde alguien frente a una bomba tiene dos cables y tiene que cortar uno. Si corta el correcto,
termina con la actriz, con la protagonista, tomando un champán y es el héroe. Ese es el sistema chino si se hacen bien las cosas. El otro es cortar el equivocado, la bomba explota, y ese es el sistema chino si se hacen mal las cosas. Este es el resumen, y bueno, ya agradezco enormemente la posibilidad de presentar esto. Estoy renegando con la tecnología. Juan, bueno, muy interesante este planteo que estás haciendo. Yo creo que es un gran desafío. La Argentina históricamente ha tenido grandes desafíos de este tipo. Cuando apareció la ganadería vacuna en 1800 y pico, y ahora están apareciendo, siempre fueron por algunos elementos de contexto externo, ¿no?, que nosotros pudimos insertarnos en esos mercados. Te agradezco muchísimo la participación, ha sido muy claro, y creo que has puesto luz sobre algunos aspectos que no conocíamos. Creo que para los chicos que están estudiando es internacional, toda tu exposición ha sido sumamente interesante, fundamentalmente porque has analizado cuál podría ser el impacto de no solo de una política y de una forma de hacer las cosas, sino esa curva me pareció muy interesante cuando decís, bueno, esta es la curva natural sin el proyecto y esta sería la curva de producción con el proyecto. Eso me pareció algo muy interesante. No sé si quieren agregar algo. No, agradecerle a Juan por la exposición y le damos paso ahora a nuestro último disertante. Él es Fernando Vilela, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, es presidente del Consejo Nacional de Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustria. Fue decano de la Facultad de Agronomía de la UBA en dos oportunidades y tiene una vasta trayectoria en docencia, gestión e investigación en el área de agroalimentos y agroindustria. Fernando nos disertará, el título de su ponencia es Vaca Viva, Modelo de Desarrollo Territorial Federal. Así que bueno, le damos la bienvenida a Fernando y escuchamos atentos su disertación. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Martín y Universidad por la invitación, también a Juan porque, bueno, coincide, todo lo que él dijo lo rubrico, pienso lo mismo en todas sus dimensiones, ¿no es cierto?, en sus ventajas y sus posibles desventajas, y solo depende de nosotros de hacer las cosas bien. Eso es parte de algo que yo voy a estar trabajando con ustedes en este momento, que tiene que ver con la vaca viva, ¿sí? La posibilidad que tenemos de poder transformar productos de la bioeconomía en riqueza, y en riqueza que esté en cada uno de los territorios de Argentina. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, estamos viendo el PowerPoint. Bueno, muy bien. Entonces, cuando yo hablo de vaca viva, estoy hablando de bioeconomía, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que tener enmarcado en alguna de las cosas que cuando estemos pensando en negocios para el futuro tenemos que tener muy claro. Y voy a dar tres encuadramientos de eso. Uno, ningún proyecto va a tener posibilidad de insertarse verdaderamente en los sistemas internacionales si no están acordes a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Esto es un primer elemento central para tener presente en cualquier actividad que nosotros estemos emprendiendo. La otra cuestión que tenemos que tener presente es los cambios de paradigma. En el siglo XX, la parte más valiosa, las empresas más valiosas son las que estaban en la generación, en el taller, en la industria. O en el siglo XXI, donde hay más valor es en la investigación, el desarrollo y los que están más cerca del consumidor, ¿sí? Lo menos atractivo es lo que está en el valle este que estamos mencionando. Entonces, estos son dos elementos fundamentales para tener presente hacia adelante. Y en este contexto, suelo utilizar una frase de Luis Rapaport que dice que la competencia
entre países y regiones, en realidad es una competencia entre la calidad de los sistemas educativos. Y que, yo le agrego a esto, y en generar sistemas científicos tecnológicos que estén al servicio del desarrollo. Y ahí en Argentina tenemos graves problemas. Hace muchos años que no pasamos del 0,6% de la inversión en ciencia y tecnología. Brasil es el doble, por ejemplo, para que tengamos una idea, o países como Israel están multiplicados por 7 estos valores en términos del PBI. Y además que dos terceras partes en la Argentina es financiamiento público, solo un tercio estatal, y muy poco del financiamiento público está vinculado realmente al desarrollo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vaca viva? En realidad, yo tomé un concepto que la gente hoy tiene más claro, que es la vaca muerta, ¿no es cierto? ¿Qué es la vaca muerta? Un yacimiento en Neuquén, básicamente, con una parte en provincias vecinas, que en realidad es un yacimiento de fotosíntesis generada hace millones de años en formas de petróleo y gas en esquistos. Estos residuos de organismos vivos sometidos a procesos físicos y químicos transformaron los mismos en estos hidrocarburos. Para poner en marcha esos yacimientos se necesitan inversiones muy altas y que en general, salvo el caso de YPF, pertenecen a multinacionales. Y los tres últimos gobiernos, incluido el actual, han estado trabajando en generar condiciones para que esas inversiones se realicen y para lo cual han acordado en distintos momentos que esas inversiones, para que sean efectivizadas, necesitan reglas de juego que se sostengan en el tiempo. Reglas de juego que tienen que ver con aspectos impositivos, aspectos que tienen que ver con lo gremial, etc. Sin embargo, cuando nosotros visualizamos qué pasa en buena parte del territorio argentino, lo que pasa en buena parte del territorio argentino es fotosíntesis actual. Y cuando hablo de esto, lo que estoy hablando es de bioeconomía, porque cuando a esa fotosíntesis actual se le agrega valor a partir del conocimiento, transformando entonces esos productos en productos más valiosos. Eso, a diferencia de la vaca viva, a diferencia de la vaca muerta, desde el punto de vista ambiental es muy distinto, porque vaca muerta lo que libera al ambiente es dióxido de carbono concentrado hace millones de años. En el cambio, vaca viva captura carbono, generando un efecto contrario al efecto invernadero. Y que además, desde el punto de vista estructural, son inversiones de origen nacional, muchas de ellas pymes, y que en buena parte el circuito del dinero queda nuevamente en el país. Entonces, la idea es que hay una vaca viva, y si se le va a dar reglas de juego a la muerta, las mismas reglas de juego tienen que ir a la viva. Recién Juan mencionaba un aspecto, una de las cosas que en este tipo de planes siempre está presente, que es la devolución anticipada de IVA. ¿No? Si uno construye, hace una inversión muy grande en la infraestructura, paga IVA por todo el servicio para estar, y después cuando vende productos, como no calzan con el IVA, finalmente hay un saldo a favor que nunca se puede recuperar. Este es uno de los instrumentos. Por ejemplo, está en la ley del conocimiento, que se aprobó el año pasado y que ahora se está reconfigurando en el Congreso, en donde ese es uno de los instrumentos que se generan. En ambos casos no hay costo desde el punto de vista del Estado, porque en realidad si no se hace la inversión no hay un ingreso del dinero, ¿no es cierto? Entonces no es que se está pidiendo un subsidio sobre lo que ya está. Entonces la propuesta es instrumentos de este tipo están pensados para vaca muerta, que vayan para la vaca viva y que sean de igual magnitud. Recién Juan también hablaba de que si uno le va a dar aunque vean a la vaca viva, a los chinos que van a eventualmente invertir en cerdos, que los locales tengan las mismas reglas de juego que los externos. Y como dije, no tiene costo fiscal. No estoy hablando de que es vaca viva o vaca muerta, ¿no es cierto? Las dos pueden ser importantes,
En la Argentina solo en las O y faltan las I. Me parece que es vaca viva, vaca muerta, productores locales de cerdo, productores externos de cerdo y de otros múltiples productos que se pueda en cada un lugar de los territorios desarrollar. Entonces, esta definición que estamos usando de la bioeconomía abarca la producción de múltiples recursos biológicos que son renovables y que pueden generar alimentos, forrajes y distintos tipos de otros productos como pulpas, fibras, etc. Este paradigma es un paradigma que está alineado con aquella otra primera transparencia que mostré con los objetivos del desarrollo sustentable. Hay menor dependencia de combustibles fósiles, mitigación del cambio climático, diversificación, aprovechamiento circular de recursos, una economía de repetición. O sea, recién Juan nos mencionaba el tema de unidades que se distribuyen en el territorio. Bueno, este es un concepto de la bioeconomía, ¿no es cierto? No hay un solo lugar de agregación de productos, sino que hay múltiples lugares distribuidos en el territorio de forma tal que sean más, más seguros también desde el punto de vista biológico y que están basados en la innovación. Argentina tiene el 2% de la biocapacidad global de producción de biomasa y el 0,6% de la población. O sea que tenemos tres veces más cantidad que la media global de biomasa per cápita, ¿no es cierto? Entonces esto es un instrumento que lo entendemos como potente para el desarrollo territorial y que genera un desafío geopolítico que requiere un ordenamiento territorial. Estas son las palabras claves que me gustaría resaltar. En un contexto donde estamos cambiando sistemas productivos, el siglo XXI es el siglo de la biología, así como el siglo pasado fue el de la física, de la química, y a partir de este conocimiento de la biología, construir estas cadenas que reemplacen los productos de las químicas tradicionales o de la petroquímica. Hay más de 40 países donde ya han establecido la bioeconomía como la base de su desarrollo territorial. Entonces, usando algunos conceptos básicos, la bioeconomía es biomasa y es conocimiento, pero como esa biomasa cuesta trasladarla, como dice Eduardo Trigo, viaja mal, el proceso, o sea, la agregación de valor, la agregación de conocimiento es in situ, es en el territorio. Entonces, si en el territorio tenemos productos a los cuales le agregamos y necesitamos múltiples saberes para que eso ocurra con profesionales de distinta naturaleza, obreros de distinta naturaleza, vamos a ver algún ejemplo, eso es un sinónimo de desarrollo, de arraigo y de generación de valor en cada territorio. Biomasas pueden ser varias, pueden ser las vegetales, que son obviamente la fuente de ingreso de energía al sistema biológico global, los animales, la industria, residuos de industria, o también los desechos de la ciudad, para transformarlo ya no en un sistema lineal, sino un sistema de circuitos, circulares, donde cada uno de los productos que estamos teniendo forma parte de un sistema en el cual sale y además lo que resta es un insumo de un proceso adicional que va agregando valor. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, me gusta usar el caso de Las Chilcas. Las Chilcas es un establecimiento al norte de Córdoba que hasta la generación anterior vendía maíz vía Rosario. O sea, cada tres camiones de maíz, prácticamente uno se lo llevaba el FLET. Y hoy tienen una planta de destilación, generan etanol. Ese etanol, ustedes saben que forma parte de las naftas. Nosotros en Argentina el 12% del combustible es etanol. La mitad es a partir de maíz, la mitad es a partir de azúcar, de caña de azúcar. Y en el proceso de elaboración de ese etanol se libera dióxido de carbono y se genera un gas que capturado se utiliza para las bebidas gaseosas. Hasta ahora ese gas se generaba a partir de petróleo. Ahora, lo que queda después del ataque microbiano a la parte de hidrato de carbono del grano de maíz, que queda enriquecido en proteína, es un buen alimento, se llama burlanda,
que se le suministra a animales de feedlot. Y en este establecimiento tienen cerdos que, alimentados con maíz y soja que proviene del campo, generan entre los dos conjuntos de animales estiércoles que son procesados por un biodigestor. Ese biodigestor genera la energía calórica para la destilería, pero también se vende energía eléctrica a partir de un generador al sistema interconectado nacional. Y lo que queda de ese biodigestor, el residuo que queda, es un residuo biológico que vuelve al campo como un biofertilizante. Entonces, antes se vendía maíz, ahora se está vendiendo etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, energía y biofertilizante. Esto es el concepto de bioeconomía, este es el concepto de vaca viva, el concepto de desarrollo territorial, porque antes había solamente los que hacían este proceso y acá hubo gente que se ocupó de esto, se ocupa de esto, se ocupa de esto y arma todo un circuito enriquecido de múltiples saberes, muchos de última generación, concurrentes a un proyecto de desarrollo tal como dijimos y entonces forma parte de una economía circular tal como vengo diciendo. Algunos datos para ver de qué estamos hablando y por qué es importante hacer cosas como las que recién se escuchaban y que tienen que ver con el perfil exportador de Argentina. Argentina exporta, es el segundo o tercer exportador mundial de grano de maíz. La peculiaridad es que el 63% de lo que producimos lo exportamos como grano. En Brasil eso es la mitad y en Estados Unidos es la cuarta parte. ¿Por qué? Porque el resto ellos lo usan para producir proteínas animales, para producir etanol, para producir mucho cerdo, mucha ave, mucha leche, etcétera, que tiene valor agregado y que es útil incorporar. Por eso, tal como decía recién Juan, hablar de que para producir más cerdo en la Argentina y que desmontar es un disparate que no tiene ningún sustento, digamos. Con 32 millones de toneladas de maíz que estamos exportando, a la tasa de conversión que tiene el cerdo serían más de 15 millones de toneladas de cerdo. Un número sustantivamente mayor de cualquiera que se esté hablando. En el caso de la soja, también estamos exportando el 94% como producto harina, contra la mitad de Brasil, que va básicamente como grano, y de vuelta la cuarta parte de los Estados Unidos. O sea, nosotros estamos exportando los dos constituyentes principales, los alimentos balanceados, maíz y soja, para que otros hagan los productos y no se realizan en territorio. En un contexto donde hoy, tal como se dijo, los mercados mundiales están demandantes de carnes. En otros momentos históricos esto era más difícil porque no estaba esa demanda o era más difícil de vender. ¿Qué pasó con las carnes y los huevos y por qué es tan importante en estos contextos y por qué las demandas que hemos tenido en los últimos años? Si nosotros miramos el consumo per cápita, que es la línea roja, en los 60 en el mundo eran menos de 30 kilos de todas las cuatro carnes principales, ¿sí? Hoy es casi 60, pero en los 60 éramos 3.000 millones y somos 7.400. La producción mundial de carnes se multiplicó por 5 en estos años. Mientras se duplicó la población, un poco más de duplicar, la producción se multiplicó por 5. Si pasamos de 87 a 430 millones de toneladas. Y esto, casi todo lo que creció son aquellos carnes que requieren maíz más soja. Cerdo, pollo y peces, por ejemplo. Ahora, en el caso del consumo de carnes vacunas, para ver de qué está pasando en el mundo, esto es China, digamos, fijémonos que viene creciendo a un ritmo interesante, aunque los valores son bien distintos de los nuestros, ¿no? Pasamos de 2,8 kilos a 5 kilos en este siglo, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros magnificamos esto en términos poblacionales, son 1.400 millones de chinos, la cuestión es que ese aumento, cada hamburguesa más que se coma un chino son 237.000 toneladas de carne, ¿sí? Y
El récord argentino de exportación de carne vacuna el año pasado, en torno a las 800.000 toneladas, equivale a 4 hamburguesas por chino. O sea, para tener una dimensión de dónde estamos parados. En bioeconomía hay muchos ejemplos. Estoy mencionando algunos, pero podemos recorrer el tema de los biocombustibles, del uso de residuos, de procesos agroindustriales urbanos, la biodiversidad. Y hay varios que ya estamos haciendo, pero que me parece que debemos dar un salto cualitativo, pasando de combustibles a la química verde, o sea, la transformación en productos de más valor que hoy se tienen, por ejemplo, de la petroquímica o la química tradicional. Y en el caso de los residuos, se están usando como energía, pero ahí hay mucha biomolécula de alto valor que se pueden extraer, de la misma manera que la biodiversidad que tenemos, extraer productos que generen bioinsumos, biofármacos, bioremediabilidad, etcétera, etcétera. Algunos números, yo les decía recién, de las exportaciones de Argentina. O sea, el maíz, el cereal de América, es el cultivo con mayor producción global. Estamos hablando de 1.100 toneladas, millones de toneladas, algo por el estilo. Pero el comercio de él es de solo 160 millones de toneladas. Es el 15% de la producción. Y los tres actores son los que yo recién mencionaba. También dije que exportábamos del 60% como grano. Cuando, si nosotros reemplazamos 1 millón de hectáreas de soja por 1 millón de hectáreas de maíz, o sea, mejoramos la rotación, en sentido que tiene que ir, cada millón de esas hectáreas generan el equivalente al 5% del mercado global. Con lo cual, ¿cuántos 5% le podemos agregar sin que se presione el precio y caiga? Entonces, todo lo que hagamos para utilizar de mejor forma ese maíz es importante. Las escalas son complicadas, porque recién mencionaba Juan también que un crecimiento sustantivo en cerdo no mueve el amperímetro en forma significativa. Entonces ahí tenemos que encontrar situaciones que sean acumulativas, ¿no? Una parte que vaya a proteínas, otra parte que vaya a etanol, otra parte que vaya a química verde, tal como dije. Sin eso va a ser muy difícil poder crecer en términos de volúmenes de maíz. En Vaca Viva, en ganadería, bueno, la mesa de las carnes ha hecho algunas cuentas que estamos reconfigurando, donde hablan que con 3.000 millones se puede exportar por 10.000 millones en solo 5 años, generando 200.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Hoy las cadenas de las carnes total, las tres carnes principales, generan unos 700.000 puestos de trabajo. Nosotros miramos el sector automotriz argentino, desde el que fabrica un tornillo hasta la gente que está en las agencias de venta, o sea, la parte administrativa, en Argentina hoy son 96.000 puestos, ¿no? Para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no es cierto? Algún número, si se duplica la producción de cerdos, creo que está aproximadamente cifras parecidas a las que recién nos daban, y los tiempos para la duplicación va a depender si seguimos creciendo al 10% anual, tal como veníamos siendo, con un crecimiento interesante, o si aparece este nuevo actor, que ojalá aparezca, donde esta cuestión se acelera fuertemente, recién veíamos muy bien los números, que generarían exportaciones adicionales importantes y puestos de trabajo. Tengamos presente que en Argentina las crisis como la que estamos viviendo hoy siempre se realizan porque no hay dólares. Fíjense, ya solamente con estos dos rublos estamos hablando de 12.000 millones de dólares adicionales que podrían estar en la ganadería. Pero no solamente es esto, en Foresto Industria, por ejemplo, Argentina tiene un déficit de 700 millones de dólares anuales. O sea, importamos productos forestales por 700 millones más que los que exportamos. Y tenemos velocidades récord de crecimiento en los árboles implantados en nuestro litoral. Tenemos montes para cortar que no pueden ser cortados hoy en Corrientes porque no hay dónde procesarlo. La gente de la Foresto Industria dice que con 7.000 millones de dólares de inversión en las plantas procesadoras, tal como dijimos,
se pasaría a un superávit comercial de 2.500 millones anuales, con casi 200.000 puestos de trabajo generados por esta industria. Y hay otras, por supuesto, Vaca Viva es no solamente esto, son las ateches, hortalizas, mieles, semillas, distintos tipos de productos regionales, cada uno de los cuales en cada región pueden potenciarse generando arraigo de la gente y trabajo. En un contexto donde el sistema natural de Argentina tiene una peculiaridad de sustentabilidad que pocos en el mundo tienen. Y creo que eso podría ser el margen para generar una marca país que identifique nuestros productos con el ambiente, ya que cuando miramos datos, las huellas ambientales de nuestros sistemas productivos, desde lo objetivo, no solo desde la foto, son mejores que las medias globales en términos de huella hídrica, huella de carbono, etcétera, etcétera. Ahí tenemos otra cosa para agregarle valor a esa biomasa, poniéndola en los mercados globales a partir de sistemas de trazabilidad y certificación que cada vez son más importantes y relevantes. Estamos en una situación post-pandemia donde Argentina requiere y puede fabricar divisas a partir de la producción, pero también a partir de la generación de información que se le agrega a esa producción, que le agregue tecnología a las exportaciones y que permita a partir de esa identificación poder acceder a mercados con exigencias sanitarias cada vez más relevantes. La OPEC de los alimentos, como mostré o como puedo mostrar en datos, es un conjunto muy chico de países en los cuales está Argentina involucrada. El desafío, que alguna vez se habló de pasar del granero al supermercado, lo había dicho hace 10 años, ahora estamos hablando de que en realidad eso no alcanza, hay que pasar a ser un actor relevante en la bioeconomía, con una, lo que llamo boutique de alimentos, alimentos diferenciados, alimentos de calidad, bioenergía, biomoléculas y servicios que Argentina ha desarrollado y que puede exportar. Como mostraban hace un rato, Atecha Nigeria, por ejemplo, ¿no es cierto? Este tipo de cuestiones y de productos, tal como venimos escuchando en esta tarde, son parte de este desafío que estamos proponiendo, con productos que combinan cultura agrícola, biotecnologías, nanotecnologías y estrategias de proceso de gestión, TICs, etc. Creo que la conexión de Argentina con el mundo y con las demandas perfectamente pueden darse a partir de un desarrollo intensivo de la bioeconomía. O sea, como un elemento, seguramente hay otros, pero estoy seguro que sin este va a ser muy difícil porque la mayor parte de los territorios de Argentina tienen la característica de casi sus únicas actividades de ser agroindustria, turismo, industrias culturales. Entonces, hay que, en esta recuperación post-pandemia, donde en muchos lugares se generaron faltas de stock, en otros se acumularon, cuando esto se acomode va a aparecer nuevamente la demanda, y esa demanda va a tener más atributos de calidad, tal como vengo diciendo, y entonces allí debemos construir los productos que estén en condiciones de satisfacer las mismas. También va a quedar en evidencia los problemas reales que de alguna manera fueron tapados por esta crisis que tiene magnitudes financieras y otro tipo, ¿no es cierto? En un contexto donde Argentina está más limitada por la oferta que por la demanda, y la demanda en muchas épocas fue el elemento principal, ¿cierto? Para avanzar necesitamos concertar políticas. Todo lo que vengo diciendo requiere educación de calidad, ciencia y tecnología incorporada a la producción, inversiones públicas y privadas, generar trabajo real y vinculado al mundo futuro, promover exportaciones, y todo ello sin acuerdos internacionales. Sin acuerdos internacionales del tipo libre comercio, que Argentina está extremadamente atrasada, como todo el Mercosur a nivel global, va a ser
difícil porque muchos de estos productos requieren esos acuerdos que estoy mencionando. Estamos transcurriendo el año cero del coronavirus, de la era del coronavirus, y estamos frente a situaciones complejas, crisis profundas, donde un problema relevante puede ser que lo que llamo lobos autoritarios están sueltos y pueden ser suficientemente peligrosos si no somos capaces de poder, en forma serena, entender el momento y tratar de construir salidas que institucionalmente nos contengan a todos. Es una tormenta sin límites territoriales y depende de dirigencias ver si estamos a la altura. Yo estoy convencido que Argentina está dotado de todos los recursos naturales y humanos necesarios, pero que sí requiere que desatemos los talentos a partir de una política de Estado de amplios consensos. Ningún grupo político puede hacerlo por sí mismo. Las inversiones que necesitamos y que Argentina hace muchos años está necesitando para el desarrollo, para la transformación, requieren reglas de juego estables, y esas reglas de juego estables solo se consiguen si no dependen de una elección cada dos años. Digamos. Esos amplios consensos, hay algunos proyectos circulando del Consejo Industrial, algunos en la Cámara de Diputados que recogen estas situaciones. Bueno, ojalá reúnan esos consensos de forma tal que esas reglas de juego sean permanentes y que permitan una calidad de vida mejor a partir de estas inversiones y una mejor inserción internacional para poder aprovechar todo lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Vilela, por tu exposición clarísima y por compartir con nosotros este nuevo paradigma e importancia de lo que es la biomasa. La gráfica de la economía circular fue muy clara y sirve para tomar conciencia, ¿no?, lo que podemos hacer y todo lo que tiene Argentina por delante. Así que te agradezco muchísimo tu exposición. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Martín, estás con el micrófono muteado. Martín, estás con el micrófono muteado. Bueno, muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros este espacio. Creo que es el inicio de un acercamiento para a lo mejor poder iniciar actividades juntos. Compartir muchísimo tus conceptos. Pensamos que desde el comercio internacional nosotros podemos llegar a hacer un aporte a esos esquemas de los que vos estás hablando. El Ministerio, creo que en la parte de producción, Ministerio de Agricultura, hay definido 31 más o menos clúster o sistemas de economías en base a los productos, y muchos de ellos están relacionados con economías regionales. Esa transformación que vos estás planteando, yo he vivido en el interior en varios lugares y entiendo lo que puede ser la mano de obra en algunos lugares, el arraigar a los chicos, que no se vayan, que se queden en los lugares, que se incremente el desarrollo. Hoy me parece que tenemos varios desafíos desde la educación, toda esta cuestión de que estamos descubriendo, como esto que está ocurriendo ahora, que estamos haciendo una cuestión virtual, sin movernos. Esto puede hacer a la democratización un poco de la educación, de llegar a esos lugares tan complejos, dándole igualdad de oportunidades a nuestros a otros argentinos que están en otros lugares y que se puedan quedar trabajando y haciendo crecer. Yo he vivido en lugares como Catamarca, Antinogasta, en San Luis, en Mendoza, y sé de este problema, por eso siempre estoy tan interesado por el tema del valor agregado, el valor agregado local y poder hacer esto de la rentabilidad de cada uno de los lugares, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu palabras, ¿no? La verdad que sí. Javier, ¿quieres hacer unos comentarios? Sí, yo, por sobre todo las cosas, agradecer a todos los expositores,
por la riqueza de las informaciones y de las ponencias, la amabilidad de transmitir, de poder estar conectados y estar esperando el turno de cada uno, y ya hemos cumplido tal cual lo que se ha generado y prometido. Yo, por mi parte, además, he aprendido mucho en este bloque, que es el que quizás desde la licenciatura de Administración en la Facultad Económica de Lomas tenemos como un eje central, evidentemente. Pero además recordé que la Universidad de Lomas se crea con una licenciatura en las Facultades Sociales. La ingeniería es tecnista, que después se transforma en agrarias, y la licenciatura en Administración en Económicas. Y a partir de lo que Juan planteaba desde la producción de cerdos y este tema que nosotros vemos, como lo que decía también el último disertante, que fue decano también de UBA, digo esto en cuanto a la asociación y el trabajo mancomunado de las distintas áreas, ¿sí? Porque estamos hablando de agronegocios, y parte de estas ponencias que han realizado tienen que ver con estas dos áreas, y que terminamos confluyendo en algo, como se planteaba recién como final de la última disertación, que es un plan estratégico de país, en definitiva, políticas de Estado. Tenemos una enorme, todos los expositores han brindado, en definitiva, oportunidades, y estas oportunidades que creo que nosotros mismos en Argentina no las aprovechamos, y estamos en el retraso en que estamos, pero tenemos un gran potencial y un gran expertise, un gran capital humano, y acá está demostrado, para poder desarrollar. O sea que nos deja mucha información y muchas expectativas, a pesar de las cuestiones negativas que vivimos todos los días, pero aquí tenemos universidades nacionales generando conocimiento y transmitiendo conocimiento. Así que yo les agradezco mucho. Es así. Yo quería, antes de cerrar la transmisión, invitar a cada uno de los expositores a encender sus cámaras para que todo el público los tenga juntos. Por más que sature el ancho de banda, pero bueno, ya está ahora, ya pasó la transmisión. Pero también me uno a las palabras de Martín, a las palabras de Javier. Agradecerles a cada uno de ustedes su participación, sus ponencias. Realmente todas muy interesantes. De hecho, hemos mantenido el público a lo largo de estas 2 horas y media de transmisión. Los comentarios en la sala de chat son muy positivos. Algunos comentarios también que llegaron por lo que es el Facebook también son positivos. Hemos tocado, como dijo Martín al iniciar la mesa, temas muy distintos que salen de lo común. Por algunos estaba esperando que saliera de la soja o de algún tema un poco más tradicional, y en realidad se fueron tocando temas muy distintos, muy diversos, y que hacen, a como decía Javier recién, a intentar generar una propuesta, ¿no? Y estos son los ámbitos en los cuales esto debe debatirse y debe proponerse. Son las universidades las que deben estar al servicio. Creo que en este sentido, Vilela, que fue el último expositor, fue muy claro. También con propuestas, todos hicieron propuestas muy claras, nombrando las distintas ventajas que tiene el agroalimento, no solo para Argentina, sino también aprovechar esta situación de pandemia, que también estamos en ese momento cero y vamos a ver cuándo se termine. Así que habrá que aprovecharlo, y será seguramente el comercio exterior y todos los que estamos trabajando en esto junto a otras disciplinas, claro está, los encargados de llevar adelante algunas de estas propuestas, aquellos que nos estén escuchando, que estén en la función pública también, tomar lo que decimos generalmente en la calle, la posta de estas distintas propuestas, y bueno, y aquí estaremos de las universidades apoyando con las distintas cámaras y las distintas organizaciones empresariales específicas de estos sectores para brindar estas soluciones. Nuevamente, gracias a todos los expositores, y recordarles, Javier, que ahora a las 7:15 continuamos con una mesa también de empresarios. De empresarios, agradecer a todos nuevamente, y sí, arranca el segundo tiempo recién para nosotros, en el bloque 4, con ejemplos de empresarios, de emprendedores argentinos, que también nos van a enseñar que el emprendedurismo es parte de lo que necesitamos también en este querido país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.